Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Puertas de Chicureo, el primer parque comercial de Chile. Visita puertasdechicureo.cl. Tecno GPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en melwichchevrolet.cl. Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juega en línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú. KONE, expertos en climatización. Lía Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más, Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Láser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en Revestic.cl. Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Dumint y recibe tu dinero a tiempo. www.dumint.com. Asociación Chilena del Rifle. Ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. PeopleWork, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Lead de Marley Coffee. Presentan Sin Filtros. Previously and Sin Filtros. Esto es usted. Durante 50 minutos me ha hablado de confianza política. Me ha hablado del principio de buena fe, sí. Del principio de cuidado de las instituciones. Perdóneme. ¿Hay buena fe cuando en este gobierno los indultos se los traga Carolina Toá, sentada en el primer piso del Ministerio del Interior, mientras el presidente está indultando Rías y ella se entera por la prensa? No hay buena fe. En el caso del gas, cuando subimos el caso del gas y no sabíamos cuánto era el monto, ¿hay buena fe de Giorgio Jackson? No la hubo. En el caso mía, cuando Claudio Arauz decía que llamaba a la clínica Las Condes y después la misma gerencia de la clínica Las Condes y el hospital de Rancagua y la clínica Maitén, desmienten a Arauz que no ha llamado a ninguna parte. ¿Hay buena fe política? Perdóneme, pero yo a estas alturas tengo derecho a dudar, como todos los chilenos, de la buena fe y de la confianza pública de este gobierno. No me venga, con mucho respeto, Flavia, pero no me venga a hacer pasar gatos por líderes. Mira, yo tengo mis dudas con respecto al principio de buena fe Frente Amplio. Sí, y tengo dudas concretas porque ellos, cuando iniciaron su proyecto político, ellos hicieron pebre al PPD por el caso Soquimich. Por lo tanto, ellos, esto de las fundaciones y todo lo que han pasado hoy día es lo que ellos criticaban del PPD, de la Democracia Cristiana, y hoy día llegan al poder y hacen todo lo que criticaban de los 30 años, lo hacen en un año. Lo que le pasa a Patricio Fernández es lo que le ocurrió por este buenismo, buena onda de una izquierda media caviar Liguria, donde Pato Fernández, que me cae muy bien, se envalentonó en la locura, en la curadera y la borrachera del mamarracho constitucional, se fue de un tipo muy razonable a hacerle la mente a lo que escuchó por cobardía y no por lo que hicimos muchos que nos levantamos contra eso. Porque tú decís de ser amarillo, es quedar en buena. No, yo no quedé en buena con mi gente, no quedé en buena porque me levanté contra lo que me parecía injusto, que era ese mamarracho. Pero eso, Patricio Fernández no lo hizo. Patricio Fernández se fue a entregar ahí y hoy día le está pasando esto. Lo que uno ve es que, claro, funcionan, lo que uno ve con los antecedentes que es que funciona como una especie de bolsa de empleo, ¿cierto? Como dentro de los amigos, y eso ha funcionado en todos los partidos. Yo no puedo decir que se llevaron la plata para la casa, no puedo decir que lo hicieron, que se llevaron la plata para la casa como Torrealba, por ejemplo, no puedo, y tampoco puedo decir que se lo llevaron a campañas políticas porque no tengo los antecedentes. Y en este caso siento y tiendo a pensar que nuevamente Camila Vallejo está mintiendo y le ocultan información más grave aún. Si el presidente de la República no tiene todos los antecedentes de escaso, quiere decir que el círculo cercano liderado por la vocera de gobierno Camila Vallejo le está escondiendo información.
que el círculo cercano de Gabriel Boric le estén escondiendo información es gravísimo. Es porque están pensando en su cabeza que el presidente no tiene la capacidad para tomar decisiones políticas. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Día jueves empieza a terminar la semana. ¡Qué semana la que tuvimos! Les voy a presentar la pandilla que me acompaña el día de hoy, pero antes quiero dejarles un saludo que nos mandó un invitado que por distintas razones se atrasó su vuelo. Iba a estar junto a nosotros. La gente del chat, prepárense porque este era un regalo que teníamos preparado para todos nuestros televidentes. Vean el saludo y arrancamos con Sin Filtro. Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario, y este es un saludo para la gente de Sin Filtro. Les mando un gran abrazo y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Les presento la pandilla, la banda que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo está? Muy buenas bien, noches. Amigo, contento ya terminando la semana, día jueves, último capítulo de Sin Filtro. Mañana vamos con lo mejor de la semana. Harto movido que ha estado. Ayer estuvo bien movido el programa. Para los que lo estuvieron viendo en la casa, saben que el debate siempre ha aclarado. Así que contento nuevamente de partir en Sin Filtro. Un saludo a todos los muchachos que nos siguen en las redes sociales y a toda la gente que es fanática de este programa. Así que vamos a estar con todo el día de hoy. Oiga, pero usted lanzó candidatura, ¿no? ¿Entramos en eso? Sí, a ver, cuéntame. No sé si el panel del frente le interesa, pero podemos hablar de eso un poquito. Pero un poquito, pero estaba con Carlos Larraín, ¿no? Usted sabe, amigo, que yo soy militante de Renovación Nacional hace 18 años. Ustedes saben bien, sobre todo los amigos del panel del frente, que soy una persona muy apasionada, que soy una persona que defiende las ideas de la derecha, la libertad y las sociedades libres con bastante pasión. Y hace un mes aproximadamente yo anuncié que iba a plantearme la posibilidad de conducir el Partido de Renovación Nacional desde algún puesto de incidencia. El día de hoy, luego de varias conversaciones con distintos grupos del partido, hemos tomado la decisión de dar el primer paso hacia adelante y me paro frente a la ciudadanía y frente a los militantes de mi partido en calidad de candidato a presidente de Renovación Nacional, un partido con 36 años de historia. Yo soy un convencido de que la política requiere canitas y también esa juventud que algunos representamos. Y por eso hoy en día me está acompañando en este desafío, por el momento, un expresidente con bastante trayectoria dentro de nuestro partido, que es Carlos Larraín Peña. Y también la diputada Camila Flores, a la que estamos sumando distintos gente a lo largo y ancho de este país. El mensaje es bien claro, queridos correligionarios. Vamos a reivindicar y sentirnos orgullosos de representar y defender esas ideas que han caracterizado a nuestro partido, que es un partido de derecha. Yo siempre he sido de una línea, ustedes me conocen, saben lo que soy, saben lo que represento, y quiero que ustedes también se sientan orgullosos de pertenecer a este gran partido que es Renovación Nacional, que es un partido que se debe situar en su verdadera casa política, que es la derecha, y vamos a emprender este desafío escuchándolo a todos ustedes, intentando representarlo a todos ustedes, y como lo venimos haciendo ya hace 3 o 4 años, recorriendo el país desde Arica a Punta Arenas, porque hay que sentirse orgullosos de decir que somos un partido que está situado en la vereda de la derecha, que defiende la idea de la libertad, que defiende la idea de la sociedad libre, y arriba la libertad, carajo. Ahí está, Pancho Rego, epa, tenemos a Pancho Rego candidato a presidente, a la Elisa Rodríguez candidata a presidente del PDG, a Valeria Cárcamo que también se está metiendo por los palos. Oye, pero esta es la cantera, Euge, ¿no? De aquí. Así de aquí es, y capaz que mi siguiente panelista anuncie candidatura junto a nosotros, amigos de la casa, da uno totro, ¿cómo está? Hola Gonzalo, bien, contento nuevamente de estar acá en el programa, no vengo a anunciar ningún tipo de candidatura. Pero para algún sindicato, da uno. Quiero hablar de algo un poco más grave, en verdad. A ver. Quiero, de hecho, que veamos este rostro. Quiero realizar en este espacio, por mínimo que sea, un pequeñito homenaje a Jorge Salvo. Es víctima de trauma ocular. El 17 de enero del 2020 le quitaron parte de su visión por la represión policial del Estado. Luchó 3 años por justicia, por reparación integral. Y el Estado, con los dos gobiernos, Piñera y Boric, le cerraron la puerta. Y la semana pasada, luego del abandono, de la humillación de este Estado, decidió lamentablemente quitarse la vida. Yo quiero hacer memoria por él, por Jorge Salvo, porque además no es el primer caso. Son ya 4 víctimas de trauma ocular que se han quitado la vida en estos últimos años. Y porque lo que ocurre es que aquí no hay acompañamiento, no hay reparación, no hay contención integral, profesional de parte del Estado, y un abandono sistemático. Y los familiares de Jorge Salvo y la coordinadora de víctimas de trauma ocular denuncia que es el Estado y sus instituciones los responsables de esta situación que no se puede aceptar. Así que desde aquí, de este pequeño espacio, quiero entregar toda mi solidaridad con la familia de Jorge Salvo, exigir verdad, exigir justicia, reparación y decir claramente que Jorge Salvo va a estar siempre en la memoria de quienes luchamos y de quienes han enfrentado este Estado. Muchas gracias, Dauno Totoro. Me sumo también a los abrazos y los cariños a la familia de Jorge Salvo.
Junto a nosotros, diputada independiente de la Araucanía, si no me equivoco, la Araucanía, Gloria Navellán. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, un gusto estar acá. Y te traigo una bombita, porque a ti te gustan las bombitas. Pero una, pero tipo molotov así. O sea, yo creo que es de racismo. Ah. Sí. A ver. Mira, yo soy parte de la comisión revisora de la acusación constitucional al ministro de Educación. Y hoy tuvimos, prestándonos su testimonio, a Cristóbal Acevedo, exdirector de JUNAEB en la época del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y fíjate tú que, porque uno de los puntos de la acusación es este escándalo de las platas perdidas en las colaciones JUNAEB. Fíjate tú que el año 2022 se contrataron 796 mil raciones de colaciones. Ya. Galletón, jugo, fruta. Perfecto. Porque no es más. Pero solo se entregaron 30. La cantidad de plata para esto eran, para no equivocarme, 35 mil millones de pesos. Perdón, 3.500 millones de pesos. O sea, cada colación costó 116 millones de pesos. ¿Y saben lo más grave? En enero de este año se volvió a contratar a esta empresa y ahora son para 1.737 raciones. Yo quiero mi colación, no quiero a ese valor, yo no entrego mi colación ni me la como, la guardo, la pongo con la oro. Ahorro. ¿Qué tal? Nos vamos a meter la próxima semana, Euge, metámonos en ese tema de la JUNAEB, porque la verdad es que el bolsón de dinero que hay ahí, y hemos estado un poco descuidados con el tema de la fundación, de la próxima semana nos metemos con el tema de la JUNAEB y lo que va a pasar con el ministro de Educación. Junto a nosotros quiero saludar también amigos del programa, fundador del Frente Amplio. Está pasando días muy complicados, no tan complicados como Catalina Pérez, pero días bastante complicados. Psicólogo, actor, Juan Pablo Arriaza, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, Gonzalo, buenas noches a todo el panel que nos acompaña y a quienes nos ven en sus casas y en todos los espacios donde nos pueden ver. Es difícil comenzar después de las declaraciones de Gloria Navellán, no las de hoy día, sino que me refiero a lo que ha dicho en los últimos días, defendiendo y celebrando el golpe militar en estos 50 años que celebramos en el 2023. Las declaraciones de la diputada Navellán son repulsivas. Las declaraciones de la diputada son asquerosas, dan asco. Las declaraciones son miserables, atentan contra la democracia. Solo quiero decir que usted no es diputada de la República por los votos que obtuvo. Usted es diputada por una falla del Estado. Porque el Estado no ha sido capaz de condenar a quienes, como usted, es patúo. A personas como usted, que niegan la verdad histórica, y no solo eso, sino que además se ríen de las personas que han sufrido torturas, que han sido desaparecidas. Y por lo tanto, usted parece que nunca ha leído el informe Rettig, el informe Valech. Y eso es grave, si usted es diputada de la República, es grave que no lo haga. Usted es diputada, insisto, por una falla. Vamos a entrar en eso, Por lo tanto, hoy día es un día triste después de escuchar esto, porque no es solo provocar. Durante años y décadas hemos escuchado en distintos espacios a personas que provocan con esto. Y muchas veces se les dice, no le hagan caso porque ellos piensan así o ellas piensan de esa manera. Pero no es solo que piensen, no es un tema intelectual y ni ideológico, es un tema ético finalmente y de posición de vida. Y por lo tanto, si usted apoya a un genocida, a un dictador como Pinochet, con esas declaraciones, presidente y la boca esas, región de mismo. Esas declaraciones repulsivas, hacen que tenga esta declaración y este comienzo. Disculpen, pero tenía que hacerlo de esta manera, sí, no tiene otro Euge, carácter. Euge, te quiero pedir un poquito cambiar la pauta, la presentación. Me gustaría que Gloria respondiera a este momento y le quiero pedir a mis invitados que me esperen, si me pueden esperar un segundito para que Gloria le pueda responder a Juan Pablo y seguir con el programa. Gloria, por favor. Me parece, muchas gracias. La verdad, Juan Pablo, te puedo decir lo siguiente. Tú eres muy joven, Juan Pablo, y estás tremendamente ideologizado. Tú fuiste víctima de un tremendo error, que fue el que nadie te explicara la realidad de por qué se produjo el pronunciamiento militar. Porque un momentito, estoy hablando yo, tú te callas, ¿ok? El pronunciamiento militar se produjo
porque estábamos con un gobierno que era nefasto, un gobierno que hizo un montón de abusos, un gobierno que incluso estaba desacreditado y estaba nombrado como inconstitucional por los demás poderes del Estado. Parece que tú no has leído Historia de Chile. Entonces, el pronunciamiento militar fue una reacción para terminar con un gobierno que fue el peor gobierno que hemos tenido en Chile. Capaz que este le haga los puntos, pero hasta ahora ha sido el peor que hemos tenido en Chile. ¿Y sabes qué? Te guste o no te guste, si tú crees que eres un poquito intelectual, pero así, no te pido más, Augusto Pinochet fue presidente de Chile, y cualquier presidente de Chile, incluso Salvador Allende, que nos llevó a las garras del comunismo, donde hubo abusos en su gobierno, donde tenía un grupo de amigos personales que andaban armados por las calles, donde hubo violaciones y asesinatos, también es presidente de Chile. Y por lo tanto, te guste más o te guste menos, si no sabes de historia, reconoce al menos las autoridades que tu país ha tenido. Porque el respeto lo merecen todos los que han sido presidentes del país por igual. Ya, muchachos, pues, tengo en pauta, vamos a hablar del tema de los 50 años de la conmemoración. 10 segundos, por favor. Disculpen, por favor. Sí, perdóname, Uge, pero para poder seguir con el programa que termine Juan Pablo. Lo que reconozco es que usted en cualquier otro país maduro y sensato, democráticamente, no como el nuestro, lamentablemente, usted estaría presa. Usted debiera estar presa y no sentada en el Congreso Corea Nacional. En Cuba a lo mejor, eso no por flaco, pero muchas no gracias. Acá. Ya, ya nos vamos a meter con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero tengo que seguir presentando a mis invitados, a mis panelistas, junto a nosotros el destacado docente, gurú, sensei de la arquitectura y el urbanismo, Iván Poduje. ¿Cómo estás? Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, saludo al panel. Yo quisiera hablar con mucho respeto al presidente Boric a través de este canal. No a nombre mío, presidente, sino que a nombre de 19 comités de vivienda, representados por dirigentes como Ketty, como Erika, como Marianela, como Francisca, que están hace 8 o 9 años esperando su vivienda. Y desde que partió este escándalo, este robo que hemos visto, este, digamos, desfalco al Estado, el ministerio se ha ido trabando y los comités de vivienda hoy día están sufriendo, presidente, el retraso de todo. Los postergan, les cambian las reuniones, no les dan los subsidios que necesitan los adultos mayores que hoy día están postrados para tener un subsidio de arriendo mientras que les dan su casa. La Seremi de Vivienda, la región metropolitana, no les da respuesta. Entonces yo quisiera pedirle, presidente, que usted pueda separar a toda la gente que está vinculada a este escándalo, partiendo, por cierto, por Giorgio Jackson, que es el ideólogo, el gurú de todo esto, y pueda dedicar su tiempo y su gobierno a las necesidades de las personas que lo eligieron, en particular de los comités de vivienda. Por último, presidente, quiero decirle que después de ver el escándalo que ha sido la distribución de plata, que le nieguen a vecinos sin casa un subsidio de arriendo para adultos mayores postrados, porque no hay disponibilidad de recursos, presidente, es absolutamente inaceptable. Yo le pido que resuelvan esto y que saque todas las manzanas podridas que hay para poder dedicarle a la gente el tiempo que requiere. Muchas gracias. Ahí está Iván Poduje junto a nosotros. Vuelve a Sin Filtro, señoras y señores. Estuvo la semana pasada. Llega nuevamente esta semana de la Quinta Costa. Concejal de Viña del Mar, Convergencia Social, que parece que también tiene una fundación. Alejandro Aguilera, ¿cómo está Alejandro? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Un saludo muy cariñoso a toda la ciudadanía de Viña del Mar y del país que sigue este programa. Estoy muy contento por esta nueva invitación a poder manifestar mis ideas también respecto de la contingencia y de la política nacional. Creo que no me voy a referir a las lamentables declaraciones que hemos escuchado por el panel de enfrente respecto de procesos históricos, de intervenciones de otros países que están documentadas y que son hechos científicos debidamente comprobados, debidamente acreditados, desclasificados incluso por equipos de inteligencia ni siquiera de nuestro país. Yo soy una persona que sigue creyendo en el diálogo, creo que el diálogo es la base fundante de la democracia y quiero decir que a pesar de los bemoles que ha tenido el proceso constituyente en marcha, quiero decir que confío en él, quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que pueda participar dentro de las iniciativas populares de norma.
Como Convergencia Social estamos apoyando dos fuertemente, que son la norma 10.887, que corresponde a fin, al lucro y a la usura en derechos sociales. Este modelo que ha sido implantado en base a fuego y en base a sangre, tiene las mejores rentabilidades en aquellas necesidades de las personas. En salud tenemos la ISAPRE en las clínicas privadas, en educación tenemos el CAE, en vivienda tenemos los créditos hipotecarios y la irrupción inmobiliaria en nuestras comunas, en pensiones tenemos AFPs. Entonces, lo que yo hago, hago un llamado a la ciudadanía para que pueda participar de este proceso, pueda votar con su clave única en las iniciativas populares de norma. Y también, a propósito de lo que menciona Iván, creo que es tremendamente potente discutir en este proceso constitucional que el Partido Republicano tiene la responsabilidad de conducir y de entregarle a la ciudadanía algo que efectivamente se transforme en la casa de todos. También invito a la ciudadanía a poder votar por la iniciativa popular de norma 10.327, que es derecho a la vivienda. Así que hago ese llamado y agradecido de estar nuevamente en este programa. Muchas gracias, concejal, amigo de la casa. Es como ya los jueves, ¿no?, de este diputado. Junto a nosotros, diputado republicano Johannes Kaiser. ¿Cómo está? Buenas noches. Con harto trabajo. Si este gobierno a uno no le da descanso. Uno quiere ser una oposición tranquila, relajada, y el gobierno se la... Todos los días aparece algún escándalo en alguna parte. Se levanta una fundación, que un funcionario no está, estuvo metiendo las manos, que el primo de este, y los pitutos por lo demás. Aquí este es un gobierno de pitutos, son puros pitutos. Todo el mundo se conoce, está lleno de parientes. Es una cosa que es realmente impresentable, sobre todo desde el punto de vista de que fueron ellos los que decían que iban a terminar con ese tipo de corruptela. Pero ya el tema de las fundaciones la quemó. Ahora yo quiero ir a un punto que es específico, de la mano de lo que estaba diciendo el colega. Respecto a las iniciativas de norma, porque así como a usted le interesan ciertas iniciativas, a mí me interesan ciertas iniciativas. Y me gustaría pedirle a los espectadores que nos acompañaran firmando la iniciativa número 10.859 de la legítima defensa garantizada. ¿Por qué? Porque este gobierno se ha hecho una política del andar persiguiendo a aquellos que son ciudadanos honestos y tienen un arma para su defensa personal. Y nosotros queremos que el derecho a la defensa personal y también a los medios para defenderse a uno mismo, su familia y su propiedad estén garantizados en la Constitución. Así que, repito, la iniciativa número 10.859 lo encuentran en la Secretaría de Participación Ciudadana, la página del Consejo. Y creo que con esto vamos a hacer por lo menos un pequeño aporte mientras el Estado no sea capaz de proteger a la gente, de que la gente se pueda proteger ella misma. Y recordando una figura del Frente, no olvidemos que Salvador Allende no por nada estaba en contra de la ley de control de armas. Él decía que un pueblo armado era un pueblo que no puede ser oprimido. Y ahora yo me pregunto por qué este gobierno pretende desarmar a los ciudadanos honestos. Muchas gracias. Ahí está Johannes Kaiser. ¿Quiere decirle algo, Alejandro? No. Después, guárdese después. Amigo de la casa, amigo personal, ya está con menos trabajo, tuvo un par de semanas que te la regalo. Es el Ronaldo de la política, soldado Dorian, todavía vive. Secretario General del PPD, Pepe Toro, ¿cómo está? Buenas noches, Pepe. Muy bien, Gonzalo, muy contento de volver a estar acá. Está en campaña, Pepe. Está en campaña. Estamos Pepe, preparando las elecciones internas que tenemos, ¿verdad?, el 28 de agosto. Pero yo también quiero hacer un llamado para que todos quienes nos ven puedan participar del proceso constitucional tan importante. Y también tengo normas. Y creo que hay una norma fundamental que es la consagración del Estado laico. Y además la consagración de las libertades de pensamiento, religión y creencias, y que ninguna religión sea declarada como la oficial por parte del Estado. Es la iniciativa número 5.343, así que por favor vaya con su clave única, es muy simple, en quieroparticipar.cl, puede meterse y hasta 10, entiendo, 10 iniciativas. Uno puede votar. Cada persona puede participar. Perfecto. Ya, listo. Euge, arrancamos con el programa del día de hoy, jueves. La verdad es que, debo ser sincero, llegamos al estudio, ¿cierto?, en maquillaje, y tenemos una pauta, siempre acá, y quiero mostrárselo a la gente, nosotros tenemos una pauta con el orden de los temas, ejes, temas. Pero la verdad es que le dije, Euge, parte por donde queráis, porque la verdad es que están pasando cosas a cada minuto. ¿Por dónde quieres partir, Euge? Carlos Montes, póngame la graf de Carlos Montes. Ahí está, vamos. Esto lo dice hoy día.
Ministro Carlos Montes y caso convenios. Yo no voy a renunciar. Yo he dicho muy claramente, yo no voy a renunciar. Estoy cumpliendo tarea y estoy dedicado al plan de emergencia habitacional. Fíjese que ayer mismo decía que le faltaba hasta control en su propio ministerio, que le faltaba más o menos... plata le sobra. Lo que pasa es que no sabe cómo controlar porque se la están sacando en carretilla. Iván, ¿qué le parece esta declaración, Iván? Yo creo que, como dije anteriormente, lo que hoy día la gente está esperando son respuestas. Son respuestas, son soluciones. Yo lamento que nuevamente volvamos sobre los proyectos de norma de la Constitución. Esto parece como un disco rayado. Cuando tenemos problemas de migración, de delincuencia, de falta de vivienda, de hospitales colapsados, de consultorios, seguimos de nuevo haciendo iniciativas populares de norma para las cosas más distintas posibles. Lo encuentro increíble. O sea, no tiene nada que ver con las demandas populares, no tiene nada que ver con las preferencias de las personas, que sigamos gastando recursos en eso. Dicho eso, creo que el ministro Montes tiene que hacer su pega y tiene que, ojalá, deshacerse de todas aquellas personas que han empañado su gestión y, más que eso, que están impidiendo cumplir con las metas, Gonzalo. Y esto es un recado a toda la clase política. La obligación de ustedes es resolver las necesidades de las personas. Este escándalo que estamos viendo está comprometiendo la necesidad de las personas. Y si se extiende esto, como todo indica, Gonzalo, por años, se va a atrasar todo y eso no es aceptable. Así que yo invito a todos los partidos políticos a resolverlo, de verdad. Sea cual sea el mecanismo. El presidente modestamente le hizo una sugerencia. Creo que el ministro tiene que seguir y cumplir con su tarea, cumplir con las metas que vi que ayer se estaban cuestionando. 260.000 viviendas hay que construir. Ahora, lo que pasa es que, Iván, ayer se instaló un debate y me gustaría bajar contigo quizás, Pepe, que el ministro sabía de esto, que sabía que el Mimbu era una caja pagadora, que la Torre sabía, que habían decretos, que la información estaba en Palacio. Lo de Vlado Mirosevich, que parece que había información ya en mayo y en diciembre también. Entonces, acá, Pepe, te pregunto a ti, aquí el socialismo democrático no quiere que salga Montes, ¿no? O si sale Montes, sale Jackson. ¿Cómo esto? Porque Montes es un poco insostenible, que no sepa todo lo que pasa en su ministerio. A ver, en los ministerios hay diferentes facetas de información. Para nosotros entendemos que el ministro Montes está haciendo la pega que tiene que hacer, primero mandando a investigar estos casos, haciendo los sumarios que corresponden. La responsabilidad política de la jefatura del servicio está en la subsecretaria, el presidente le pidió la renuncia y por lo tanto creemos que el ministro Montes tiene que seguir adelante, tiene que poner efectivamente énfasis en continuar el plan de emergencia habitacional porque es muy importante para resolver la gran deuda habitacional que tiene este país con las personas. Y creemos que en eso las mejores condiciones son del ministro Montes. Distinto es el caso de otros ministros que tienen otras situaciones, ¿no? ¿Como cuál? No, otras situaciones políticas de conflicto que nos dicen relación con este, conflicto. Mira, yo sé que uno a uno cuando no le piden un consejo no tiene por qué darlo, pero en virtud de la responsabilidad de Estado, ¿cierto? Y ese deber patriótico que uno ve desde la oposición, uno le daría ciertos consejos a los muchachos que hoy día están gobernando, en particular a la gente que es más cercana al presidente de la República. Este escándalo es brutal. Este escándalo de verdad está empañando. Este escándalo incluso le está ganando el tema de los indultos. Y ustedes tienen que saber que cuando gobiernan, a la figura del presidente de la República, te guste o no te guste, tienes que cuidarlo. Porque es la máxima autoridad del país, porque fue democráticamente electa y porque todos aquellos que creemos en la institucionalidad entendemos que la figura del presidente es el Estado. Y los ministros son fusibles. Claro. Fusibles que se tienen que ir quemando en la medida en que la responsabilidad política va escalando, muchachos. Sean más serios, sean más responsables, protejan a su presidente. Esto no aguanta más tiempo sin un cambio profundo de gabinete. Giorgio Jackson, el rey de las sillitas musicales que se cambia ministerio en ministerio porque es el compadrito del presidente desde la época de la universidad y probablemente sigan de carrete, es el ejemplo de un ministro que está desangrando al gobierno, que le está haciendo daño a ustedes, que está haciendo que el presidente caiga en el barro porque él lleva el barro a la moneda. El ministro Montes puede tener una muy buena impresión con sus colegas, pero hoy en día está desangrando al presidente de la República. Si el presidente no es capaz de gobernar, de tomar decisiones, de decidir quién puede y quién no puede ser ministro de Estado, con todo este problema que le estalla día tras día, porque todos los días hay un cagazo nuevo, todos los días hay una filtración nueva, todos los días nos enteramos de que están mintiendo. La ministra Camila Vallejo nos dice una cosa que es falsa y el presidente de la República dice otra. Muchachos, ordenen la casa, cambio de gabinete ahora.
Renuncia, ministro Monte. Giorgio Jackson, váyase para la casa, pesque una fundación, pero hágala bien, por ministro. Sí, ah, no, claro, tú dices cambio de gabinete. Protejan al presidente. Pero mira acá. Acá dice, la moneda se resiste a ajuste ministerial en medio de críticas oficialistas por débil conducción en el lío de plata. Ahora, ¿qué resuelve, Pancho? Ahora yo creo que también. Aguanto un poco. Ahora yo creo que el problema que tiene el presidente es que hace cambio de gabinete y no tiene a quién meter. No resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es la investigación que tienen que hacer las instituciones del Estado. Sacando uno u otro ministro no resuelve el problema real de la corrupción, de lo que pasó, de la investigación real. Eso no se resuelve con uno u otro amigo. Eso es fiscalía. Dejemos que la fiscalía haga su pega. Pepe, esto es política. Usted es secretario general de un partido. Bueno, pero políticamente, desde el espíritu republicano, uno no puede andar pausteando al presidente de la República, por favor. Ayúdenos, su presidente. Y lo que están tratando de hacer es pausteando. A ver, ordenemos un poquito esto. Johannes, por favor, y después quiero ir contigo, Juan Pablo. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes aquí un partido político que está hasta aquí, literalmente, metido en todo este cuento. Casi todos los involucrados acá son militantes de Revolución Democrática. A estas alturas es una lástima que no exista una acusación constitucional contra un partido para sacarlo del gobierno. Yo honestamente, si fuese Gabriel Boric, y no le voy a dar un consejo, pero yo agarraría a Revolución Democrática y todos sus militantes y los echaría, porque el riesgo de que estén involucrados en alguna maquinación de este tipo es simplemente insostenible para la gobernabilidad del país. Mira, Giorgio Jackson y todos los caminos llevan a Giorgio. Tenemos el tema de Carolina Oliva, esto antes de que asumieran el gobierno. Karina Oliva, disculpe. Por el tema del financiamiento de la campaña de Gabriel Boric, donde ella mencionó que el receptor de los dineros habría sido Giorgio Jackson. Esto es el tema del desayuno, ¿se acordarán? Sí. Y después, ¿quién puso a Catalina Pérez en su posición en el partido? ¿Quién la puso después como candidata a diputada? ¿Quién ha colocado todos los cargos dentro de Revolución Democrática dentro del gobierno? Si ese hombre tiene que asumir su responsabilidad política, si no personal, en lo que ha sucedido. Y la verdad es que yo, respecto del ministro Montes, yo lo lamento muchísimo, pero si el ministro Montes quiere trabajar con un equipo que no es el suyo, porque no es su equipo. Pero si le están robando la carnicería. Él es ministro de un ministerio donde los mandos medios los puso el señor Jackson. Y está pagando las habas que se comió el burro, pero literalmente. Pero cuando han aumentado los tratos directos. Pero eso no significa que él quede liberado de responsabilidad política por lo que sucede, porque por último, él debería decir, ¿sabes qué más? Las cosas son como yo quiero o no son. Y debería renunciar. Y debería renunciar no porque nosotros pidamos que renuncie. Debería renunciar por autoestima, por decir, ¿sabes qué más? Yo no me voy a comprar el precio de lo que han hecho. Quiero escuchar a Juan Pablo y agradecer. Juan Pablo, yo quiero decir algo. Quiero poner un ejemplo. Mira, dentro de lo que hablaba Cristóbal Acevedo, este ex director de Junaef. No. Él asumió como director de Junaef en el segundo gobierno de Michelle Bachelet por un tremendo problema, justamente de platas que hubo en Junaef. En ese momento le pidieron la renuncia a la persona que dirigía Junaef y la presidenta Bachelet y la ministra de Educación nombraron a Cristóbal Acevedo para que se hiciera cargo de ordenar la casa, porque era tal el cagazo que había en Junaef en ese momento que era impresentable que siguiera la persona a cargo. Es exactamente lo mismo que humildemente, con toda humildad, yo hoy día le propongo al presidente, tenemos que cuidarlo usted, yo soy de oposición, pero eso no quita ni pone que la figura del presidente no podemos votarla a la primera, hay que cuidarla. Por lo tanto, el presidente debe tomar una decisión por más que le duela. Tengo declaraciones de Evelyn Matthei y me gustaría que más adelante tengas, por favor, las declaraciones que hizo ayer el presidente de la República, donde él dice que se enteraron por oficio el día 7. El desorden que tiene, porque una cosa dice el presidente, después dice otra cosa la ministra, después dice otra cosa el ministro de Justicia. Alguien está mintiendo acá. Y le está llegando y le está salpicando al presidente, porque la vocera de gobierno que debiese de ser el fusil que salta, se echa para atrás y salta el presidente. A ver, ¿qué dijo Evelyn Matthei? Ahí está. Evelyn Matthei, la dama de hierro. Líos de platas. Matthei dice que Revolución Democrática es un asco y que Giorgio Jackson debe dejar su ministerio.
las redes de fundaciones y de parientes y de amigos llevándose plata del Estado, la verdad es que no es aceptable, dijo la alcaldesa de Providencia. Dauno Totoro. Sí, yo quería señalar una cuestión. O sea, antes de partir de meterme al debate, solamente aclarar aquí, nadie le dé respeto a Pinochet, que no solamente era un dictador, sino que era una rata, cobarde y un ladrón. Hay que partir. Para dejarlo claro. Pero si no le tengo ningún respeto a un dictador, a un tipo que se robó plata pública para construirse mansiones, que tenía plata en el Banco de Estados Unidos, era una rata. Pero me suena. Se está yendo para otro lado. No, que no tienen idea de lo que pasó. No, sí tengo mucha idea de lo que pasó. Sí, tengo mucha idea de lo que pasó. Obviamente, voy a hablar sobre eso. Ya vamos. No podía referirme a la situación. Vamos a hablar. ¿Por qué cambiar el tema? Vamos a hablar de lo que pasó. Habla. Lo que no voy a aceptar es que me vengan a pedir respeto por una rata, por un dictador y por una. Muchachos, a ver, tu sector está robando y está cambiando el tema. A ver, no, señora pinochetista, ¿qué importa que me caiga niñito? Tú tienes una pinochetista, tampoco te respeto. Ya, pero Dauno, vamos al tema, muchachos, vamos al tema, no nos distraigamos con Pinochet. A riesgo de sonar un poco reiterativo, yo quería partir aclarando algo, ya pasado este tema, porque a mí me parece que es evidente cómo la gestión de crisis del gobierno ha sido un desastre, o sea, cometen error tras error, pero también veo cómo la derecha, los partidos tradicionales hacen un escándalo y se muestran con la bandera de la probidad, cuando ustedes también han estado involucrados en casos históricos de corrupción, de platas políticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasó que luego de venir en el programa pasado, auditores o televidentes de Sin Filtro, de derecha, me decían, Dauno Totoro justifica los robos de las platas a las fundaciones, y en realidad yo no estaba justificando, yo quería explicar ese punto. Yo estaba haciendo una crítica mucho más estructural al problema de las fundaciones y de las platas de las ONG y este traspaso directo de plata, porque no, para mí no se trata solamente de un problema de probidad, de un problema de algunas manzanas podridas, sino que se trata de que el Frente Amplio asimiló una forma de administrar un Estado que es este Estado capitalista que tiene sus formas de funcionamiento. El sistema te obliga a ser ladrón. No, pero el sistema te obliga a ser ladrón. Aquí por algo, históricamente, año tras año, se repiten escándalos de corrupción, escándalos de robo de plata. Entonces, podemos irnos para atrás, podemos volver a Pinochet, los Pinochet, que el caso Rick, después Mugabe, después tenemos... Ya, a ver. Mira, incluso las atrocidades que dijiste sobre la dictadura las escuché. Ahora te pido que me digas. Ya nos vamos a meter, ya no, muchachos, veremos los casos. Por favor, ya nos vamos a meter. No gasten munición en eso, ya vamos a entrar al tema de los 50 años, hay tiempo para eso. Yo sé que Juan Pablo está un poquito esquivo, yo que quiero que hable, pero me dice como que no, Juan Pablo y Alejandro, me gustaría escucharlo a ustedes sobre este tema. Yo asumo la defensa de mi gobierno. A mí me parece extremadamente perjudicial para el Estado de Derecho venir a este panel y plantear de manera subjetiva de que un ministro lo hace bien porque a mí me tinca o lo hace mal porque a mí no me tinca. La expresión es peligrosa para el libertinaje de expresión es una cosa muy distinta. El libertinaje, tú decías que el libertinaje que siempre, no. Ahora la crítica siempre, política es un problema. Siempre, a mí me gustaría que me permitieran expresar mi idea. El mecanismo acá, la pauta que ustedes tienen es súper específica, no dejan desarrollar una idea concreta, profunda, y yo quiero ahondar más allá de las subjetividades que tiene el panel del Frente, que yo la encuentro incluso hasta legítima, saben bien clarito las maneras para poder sacar un ministro. Los ministros son personas de confianza del gobierno, del presidente de la República, por lo tanto, el presidente de la República manifiesta su confianza en Giorgio Jackson y mientras eso siga así, hay que respetar una alta autoridad del Estado. Y segundo, ya que aquí tenemos el honor de estar frente a dos parlamentarios de la República, entonces los invito a que puedan establecer una acusación constitucional, si así lo estiman conveniente, y se encuentran los antecedentes para poder venir a decir las subjetividades que plantean aquí, digamos, estamos, abiertamente. En primer de lugar, que lo está haciendo mal, lugar, lo está haciendo bien, que me incomoda, le doy recabo al presidente. Estamos o sea, en eso, pero entremos yo en la política. Entremos en la política. Y yo quiero tomar lo que dice Dauno. Quiero tomar lo que dice Dauno. Pero no me llega Pinochet todavía. No, para nada. Si queremos entrar en lo ideológico. Vamos a entrar en lo ideológico. Dos cosas. Don Iván Poduje acaba de mencionar una serie de necesidades que hoy día concretamente existen en nuestro Estado. Tenemos fila en los hospitales, gente que tiene pensiones de miseria, gente que vive en tomas, gente que no tiene acceso a la salud ni a la educación y no tiene acceso a una vida de cuidados.
Eso es así con el actual sistema jurídico que hoy día tenemos. No es algo que haya hecho el gobierno, eso es la regla del juego de Chile del siglo XXI y que yo invito a la ciudadanía a que las cambiemos, porque si no, va a seguir siendo así. Segundo, lo que yo quiero mencionar ahora en este momento es que necesitamos poner en atención que las fundaciones, el problema que tenemos con las fundaciones es porque son instituciones opacas, son instituciones de derecho privado que no pueden ser auditadas, no pueden ser auditadas en términos generales. Sí, y segundo, cuando el Estado abandona sus responsabilidades sociales, tenemos acá instituciones y es el fracaso de la teoría de los organismos intermedios, que es el corpus de esta constitución que estos señores que están acá frente defienden. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos fallas. Pero hay fundaciones que funcionan bien, pues son haciendo labores del Estado. Alejandro, con este mismo sistema, los gobiernos que ustedes denostaron, Giorgio Jackson, que los trataba de la peor forma, Crispi, todos los capitanes hoy día de la moral y las buenas costumbres. Se construyó el Hospital Frique, se construyó el Hospital Biprovincial de Quillota, se construyó el Troncal Sur, se construyó el Merval, se construyó la Pólvora. Dime qué ha hecho este gobierno en el Gran Valparaíso donde tú eres parte. ¿Qué ha hecho aparte de, ni siquiera que me quiero meter con el escándalo que hay con las fundaciones? ¿Qué ha hecho en concreto por las personas en los campamentos? Usted confunde las cosas que hacen los gobiernos con lo que hace el Estado. No, cuando usted me habla yo le estoy diciendo... Cuando usted me habla de hospitales, lo que yo le estoy diciendo, Alejandro, es que con el sistema que usted critica y que su generación criticó, este país avanzó de manera extraordinaria. Pero si usted acaba de decir que hay gente que está a la espera de operaciones. Pero escúcheme por qué. Ahora voy a decir, ¿por qué está la gente hoy día? ¿Por qué esa prioridad de levantar hospitales, que hoy día están atrasados, de construir trenes como el Merval, todas bajaron de prioridad? Porque lo único que se habla hoy día, y lo hemos visto acá, es de la constitución, de la corrupción, de los enredos entre los ministros, y no saben las prioridades ciudadanas. Ese es el problema, Alejandro. Ese es el gran problema. Entonces, yo porque como no soy militante... Porque las necesidades ciudadanas tienen una traba en la actual constitución. No es verdad. Eso es, Alejandro. Esa traba es que se le entrega al mercado. 2 millones, artículo. Alejandro. Pero, no me puede decir eso. Termino con este punto, Alejandro. En el gobierno del retorno a la democracia. ¿Qué artículo? Desde el retorno a la democracia. Desde el retorno a la democracia. Es un cuerpo ideológico. ¿Puedo terminar? Alejandro, que termine Iván y voy contigo. Mataron a nuestra gente para instalar estas ideas. Alejandro, necesito que... Eso es lo que estamos hablando. Alejandro, necesito que termine para que el retorno a la democracia, después de la dictadura, se construyeron 2 millones de viviendas sociales. Se redujo el déficit a niveles históricos. La pobreza se bajó 4 veces. Usted no me puede decir que con este sistema no se ha hecho nada. Lo que pasa es que los señores, como este señor de acá, como este señor... que se llenaron la boca con que iban a hacer. No han hecho nada una vez que tenían la guitarra. Mire, y eso no es culpa de la Constitución. Aprovechemos el programa, don Iván, de hablar eso, las cosas que necesitan nuestro las país. Cosas concretas. Que salga Giorgio Jackson es irrelevante. Pero no me diga que es la Constitución. A ver, muteame un segundito. ¿Es irrelevante o no es irrelevante que salga Giorgio Jackson? La diferencia que creo yo, por parte de la argumentación de Alejandro, con todo el respeto al mundo, porque cuando... Sí, lógicamente, y por eso a mí me gusta mucho el texto constitucional. Cuando yo te pregunto cuál es el artículo que impide que el Estado participe en proveer derechos sociales y tú no eres capaz de decírmelo, pero sí lo aseveras en un panel de comunicación, amigo, eso es una fake news. Porque yo sí te puedo citar el artículo. Y tu construcción ideológica proviene básicamente del artículo primero de la Constitución y deberías complementarlo con el artículo 19, numeral 21, libertad de emprendimiento. Eso es fundamental. Y te lo voy a decantar en ejemplos muy concretos para que no nos perdamos. ¿El Estado puede intervenir? Claro que sí. Amigo, ¿qué es la PGU? Amigo, ¿qué son los colegios estatales? Amigo, ¿qué es FONASA? Amigo, ¿qué es el subsidio al transporte estatal? Amigo, ¿qué son los subsidios de electricidad? Amigo, ¿qué son los subsidios acá? Amigo, ¿qué son las redes de verdad? Yo creo... ¿Realmente estamos sacando eso? Amigo, Alejandro, vos tenés... Son muy relevantes, Alejandro. Cuando tú hablas, cuando tú argumentas... Usted dice... Alejandro, no, que déjame terminar. Que termine con contigo. Cuando nuestros vecinos esperan hasta las 10 de la noche, Alejandro, que termine Pancho para que la gente pueda entender. Pancho, por favor. Lo importante es el marco jurídico y no el parafraseo, porque la realidad demuestra que tu argumento o es equívoco o es falaz. Porque en la actualidad, con el marco jurídico vigente, amigo, fueron 24 años donde la Concertación administró este país.
donde proveyó derechos sociales, donde aumentó la cobertura educacional, donde aumentó el agua potable, donde bajaron las tasas de natalidad, donde creció el Producto Interno Bruto, donde se redujo el Gini. Si usted me quiere inventar un país por desconocimiento, ignorancia o equivocación, yo no se lo puedo aceptar. Las familias pagan su educación a través del CAE, que significó un tremendo negocio para la banca de este país. No todas. Las familias tienen que pagar su salud. Amigos, sin CAE, un estudiante común y corriente no podía ir a la universidad. Las familias tienen que pagar su salud. Alejandro. La crisis de este modelo, la crisis de la ISAPRE, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de nuestro país, que supongo que vamos a respetar como institución, ¿no? O sea, partimos de ahí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Respetamos las instituciones. Respetamos las instituciones. Igual, ¿no? Que Fonasa. ¿Sí? Un seguro. Igual que Fonasa. Es un seguro. Pero por supuesto, un ya, seguro. A ver, a ver, muchachos. No nos desviemos del tema. A ver, Juan Pablo. Juan Pablo Reza. Seguro. Sí, igual que Fonasa. Es importante poner la pelota en el piso, ¿no? Y hablar en serio, como tú nos invitas, Gonzalo. Porque hemos estado hablando todo este tiempo de gestión pública. El Estado es finalmente, y ahí tomo el punto también de Iván, que es muy relevante, porque pone un tema que muchas veces olvidamos. Es fácil el show mediático de pedir cabezas de ministros, sí, subsecretarios y subsecretarias. Todos los gobiernos sufren lo mismo. Todos sufren lo mismo. Pero si ustedes quisieran pagar la pandemia a los trabajadores. Listo. Lo que yo quisiera hacerme cargo. Gobierno, a ver, Alejandro, que termine Juan Pablo. Propusieron la ley a confesión de parte de relevo de prueba. Ustedes, 11 acusaciones constitucionales. A ver, yo sé que ha sido una semana caliente, que están pasando muchas cosas, pero yo necesito que nos entendamos, que hablemos de a uno, por favor, para que la gente en la casa pueda entenderlo. Juan Pablo, por favor, tú, y después paso para acá. Es súper concreto. Cuando hablo de gestión pública, hay un servicio que no es, voy a decirlo así, lo más sexy porque no es lo más conocido, pero sé que quienes estamos acá sabemos que es el Servicio Civil. La Dirección Nacional del Servicio Civil, en corto, en fácil para que la gente no entienda en su casa, es el organismo público, un organismo del Estado, que gestiona las personas y gestiona que se mueva el Estado a través del nombramiento de los altos directivos, en fin, de todos los organismos intermedios. Yo ahí quiero poner, y como gobierno, lo digo, yo soy militante de la Revolución Democrática, yo apoyo al presidente Gabriel Boric, a todo su gabinete, pero en particular quiero reconocer que está ausente hoy día el Servicio Civil. Es una figura que hoy día no se ha visto, y no sé por qué, con qué motivo, desconozco por qué. Pero creo que debiera estar sentada, por ejemplo, en la mesa que se conformó recién, en la Comisión para Probidad y Transparencia, para modernizar el Estado, y en particular estas declaraciones que son, yo entiendo, fuegos artificiales de la alcaldesa de Providencia, ¿no? Porque tiene que también salvar su pellejo, ella quiere ser candidata, qué sé yo. Pero el tema de fondo es la gestión pública. Y aquí creo que es relevante llamar a los servicios públicos, que son finalmente los que mantienen estable el Estado, y son los trabajadores y trabajadoras del Estado que trabajan ahí, que hagan medidas y propuestas y no estar haciendo este show sacando ministros y ministras, porque eso no soluciona la gestión del Estado. Porque tú tienes un problema de los organismos públicos permanentes. Pero Juan Pablo, pero acá hay un problema de corrupción. Pero si lo hemos dicho en todo momento, Gonzalo. Han sacado 8.800 millones y aquí nadie se hace responsable. Gonzalo, yo hace dos semanas cuando estalló este tema... Doña Gloria, ¿quién sanciona un acto de corrupción? No me estás entendiendo. No, si le estoy entendiendo perfectamente. ¿Quién lo sanciona? No. ¿Quién lo sanciona? Un tribunal de la República. Hemos puesto todos los antecedentes. Han caído cabezas acá. El presidente de la República dijo: caiga quien caiga. Yo estoy hablando de política. Johannes, si está obsesionado con Giorgio Jackson, por favor, déjame plantearte. Alejandro, yo te voy a dejar hablar. Muteame, Alejandro, porque yo sé que viene de Viña, tiene muchas ganas de hablar, pero necesito que todos hablen. A ver, Johannes. Mira, en la medida en que el presidente se aferra a un ministro cuya situación se hace insostenible por la cantidad de relaciones que tiene con gente que tiene caso de corrupción, que él puso en sus posiciones, en la medida en que el presidente se aferra a ese ministro, se empieza a poner él mismo como blanco. ¿Por qué? Porque resulta de que le da respaldo a un hombre que en cualquier momento va a aparecer también cosas en el Ministerio de Desarrollo Social, no me cabe la menor duda, ya se han levantado un par de casos. Atacando, de hecho. Eso es grave, pues. Okay, pero permítame terminar de hablar. Entonces, sería mi atacante. Si usted, aquí tiene dos opciones. Uno, tiene la responsabilidad política, que no es la judicial. Y que el ministro Jackson tiene la responsabilidad política por lo que hicieron sus militantes que él eligió para colocarlo en distintos lugares de la administración del Estado, la tiene. Segundo,
si él tiene también una responsabilidad política por lo que pasa en su ministerio, porque parece en el Ministerio de Desarrollo Social también tenemos un desorden no menor. Y en tercer lugar, si hay una responsabilidad penal de Giorgio Jackson, ese es un tema que tienen que ver los tribunales. Pero el tema de la responsabilidad política, hay dos formas de cobrarla. Una, lo hace el presidente de la República en uso de sus atribuciones. Eso. Dos, lo hace el Congreso en uso de las suyas. Eso. Y en el momento en que el presidente no haga uso de sus atribuciones, queda extremadamente debilitado. Y no solamente en el caso. Y no solamente. Y esto no es un tema ni para salvar al presidente, ni mucho menos. Le estoy planteando simplemente que aquí nosotros necesitamos una administración que funcione. Todos hablan de las necesidades de la gente. Le voy a decir una cosa: las necesidades de la gente se las echaron al bolsillo. Pero si fíjate que lo decía. Se las echaron al bolsillo y se robaron la plata. Johanne, lo que decía Lagos Weber, se están llevando fundaciones plata que sale al royalty de una región entera. A ver, ya. Pero no me meta los 50 años ni. No, pero sí. No. O sea, ya me lo volviste a meter. Bueno, voy a aprovechar de. Ya viene la uno. No, tranquilo. Es que tenemos una pauta para que no se me adelante. Voy a hablar del tema de fundaciones. Yo lo que quiero decir acá es que obviamente es. Especialmente para mí en este panel es difícil entrar a este debate porque no estoy en esta binomio, digamos, oposición-gobierno. Sí. Partiendo de la base de que he sido totalmente crítico con lo que ha hecho el Frente Amplio, me parece que se han convertido en la izquierda de las fundaciones, se fueron de los sindicatos, se fueron del movimiento estudiantil, se transformaron en administradoras de fundaciones de una manera totalmente ajena a la realidad de la población. Creo además que eso es parte también del hecho de que decidieron gobernar con la Concertación, de que gobernaron con la gente que ha puesto la derecha en el marco del tema de las leyes represivas, de la represión al territorio mapuche, etcétera, etcétera. Lo que también creo que es importante es que no podemos aceptar que vengan a dar clases de probidad a los que han sido los expertos en corrupción, como ha sido la derecha, y que no vengan a hablar de que ellos van a resolver los problemas de la gente, porque son ustedes los que defienden a la AFP, ustedes los que defienden a la ISAPRE, ustedes los que se niegan a cualquier aumento de impuestos a los grandes empresarios, para que no caigamos en eso, porque aquí lo que nos están entregando, porque la gente quiere saber qué pasó con la plata. La gente quiere saber qué pasó con la plata. La gente quiere saber qué pasó con la plata, con la plata de las fundaciones. Pero lo que no quiere ver es farándula política. Y lo que ustedes hacen con todo esto es farándula política. Instalan una agenda de que quién sabía primero la hora en que Giorgio Jackson se le cayó el pelo o no, que este otro le dijo o no al presidente. O sea, ustedes le dan lo mismo que le saquen plata al Estado. No es que no me dé lo mismo. Es que nos quieren los partidos tradicionales, los partidos tradicionales a los cuales también se asuma el Frente Amplio, nos quieren viendo un reality, imponiendo una agenda que no es la agenda de la necesidad de las personas. Y esa necesidad no la va a resolver ni este gobierno, ni tampoco, evidentemente, la derecha, pero porque uno, había un campamento de Antofagasta y le sacaron la plata al campamento de Antofagasta. Es inaceptable, lo he dicho muy claramente. Y con esto quiero cerrar porque he hablado dos veces y no he podido terminar, me cortaron la anterior, quiero cerrar con esto. Esa agenda, la otra agenda, la agenda del problema de los salarios, de la cesantía, el problema de la militarización en el territorio mapuche, el problema de la crisis y la emergencia habitacional que hay no solo producto de la crisis ambiental, sino que también producto de este Estado que no se hace cargo de ese tipo de problemas, se va a instalar no porque la derecha lo haga, tampoco porque el gobierno lo haga, sino porque en la medida que podamos construir y fortalecer desde abajo organización de los trabajadores, del pueblo y del movimiento estudiantil. Yo quisiera decir a Dauno que la gestión pública se hace con políticas públicas, con programas y proyectos que son evaluados. Cuando usted habla de gestión pública en genérico y dice que va a venir de las bases, ¿usted le va a pagar los salarios a esas bases para que hagan las propuestas de política pública? ¿Quién los va a financiar esas propuestas de política pública? ¿Quién las va a evaluar? Es muy fácil, Dauno, es muy fácil sentarse y dar discursos genéricos sobre cómo hay que resolver las cosas sin haberlo resuelto nunca y además sin saber cuál es el procedimiento para resolverlo. Eso te quería decir porque para que entremos a hablar en serio de la gestión pública. Espérate, que si yo no hablo en tu idioma en ese sentido. Yo no hablo en tu idioma, porque a mí me parece irracional que en una región como Antofagasta hay 13.000 familias que no tienen acceso al hogar o que viven en campamento y al mismo tiempo hay una empresa como Escondida que gana 2.300 millones de dólares. Entonces, para mí, si no hablamos de eso, no va a haber una resolución estructural. Obviamente no hablo en tu idioma ni en los temas que te venía. Lo que pasa es que Dauno no entiende que si sacara toda la plata escondida, el Estado chino tiene capacidad de gastársela, la devuelven todos los años por subejecución presupuestaria. Entonces, si quiere hablar en serio políticas públicas, yo no voy a andar diciéndote quién entiende o no entiende. Lo que tengo muy claro es que tú aplicas las recetas que históricamente se han aplicado y que han demostrado ser un fracaso. No, en Chile no han sido. Pero yo quería hablar del servicio civil. Hay un problema que ha ocurrido con el gobierno, y que lo dije en el programa anterior, y es que hay un maltrato de las autoridades nuevas a los funcionarios de carrera. Eso es un hecho. Yo he recibido múltiples reclamos en Viña del Mar, en Santiago Centro, en Ñuñoa,
Recientemente, una funcionaria denunció el problema en el Gore del Biobío. Los funcionarios están muy quemados con esto, porque son funcionarios de carrera que han tenido que sufrir el escarnio de la gente por cuestiones que no le competen a ellos. Y quiero recordar además que los funcionarios de carrera fueron los que destaparon este escándalo. Entonces, creo que sería importante que los municipios de Viña, que los municipios de Ñuñoa, que los municipios de Valdivia saquen esas plantas paralelas que tienen y le den tiraje a la carrera funcionaria. Euge, mira, fíjate que hoy día en el diario de La Segunda, parece que en la página 8, 7, no sé, yo creo que lo tiene, se aventuran en una tesis. Pero esto es bueno. Escúchame, Gloria, escúchame por favor. Pero La Segunda se aventura con una tesis de dónde viene esta idea de las fundaciones, este esquema de las fundaciones para trabajar con el Estado. Y después, no me quiero meter al tiro con esto, vamos a ver también cuánto sabía o no sabía el gobierno, pero debo saludar a mis auspiciadores. Volvió mi amigo Omar. Me dieron ganas de viajar y volar nunca fue tan conveniente como ahora con KM Tickets, el aula de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y a seguir desde ahora a KM Tickets en todas sus redes sociales, Facebook e Instagram. KM Tickets, el aula de los viajes y vuelos que estabas esperando. Vamos con TecnoGPS, pasita. TecnoGPS es la plataforma número uno de seguimiento y control de flota. Si tienes una empresa de transporte, maquinaria o vehículos y necesitas visualizar la flota en tiempo real, TecnoGPS es tu mejor aliado para el rendimiento de tus activos. No importa si eres particular o empresa, obtén tus dos primeros meses gratis si dices que vas de parte de Sin Filtro. Conoce todas las soluciones en www.tecnogps.cl. Y Melwich, cómo no. Vive el invierno sin límites en Melwich y ven por tu camioneta o SUV a cualquiera de nuestras sucursales. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos 0 kilómetros, seminuevos, servicio técnico, accesorio y mucho más. Conoce además las opciones de financiamiento que Melwich tiene para ti en melwichevrolet.cl. Melwich, líderes en experiencia automotriz. Disfruta los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinita. Regístrate en juegaenlinea.com con el código GANA y obtén 10,000 pesos en apuestas deportivas y 30 giros en maquinitas. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Y la seguridad, cómo no. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo, confía en Te Observo. Con cobertura a nivel nacional, visítanos y comprueba nuestra tecnología. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Teníamos la graf de La Segunda. ¿Cómo el gurú del Frente Amplio en España ideó el esquema de fundaciones y vino a Chile a promoverlo? Íñigo Errejón, ex Podemos y ahora Más País. En una charla del 2018, en el evento A Toda Marcha de Revolución Democrática, afirmó que es preciso que multipliquemos los espacios de militancia más allá de las organizaciones políticas. Cuando fueron gobierno en Madrid en 2015, millones de euros fueron para organizaciones afines. Johanne, sí, sobre esto, por favor. Sobre esto mismo, sí, es que tú leíste un pedacito nomás. Sí, un pedacito. En un acto celebrado en Espacio Madrid 129 en mayo de 2017, denominado Populismo, Crisis Ecológica y Cuidados, que está en YouTube, Errejón insistió en la necesidad de crear asociaciones y le agregó un factor práctico. Dijo: hace falta una estructura económica autónoma para acoger una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. O sea, armemos un grupo de asociaciones, fundaciones, ONG, ponle como queráis, para que tengamos las lucas para sostener a esta militancia. ¿Y quiénes están? A ver, ¿y quiénes están en la foto? Pablo Vidal. No veo aquí yo. Crispi, ¿no? No, Vidal. Pablo Vidal. Vidal. Esto no es Sara Guerrero, ¿no? Presidente Anate. Ya, Pancho Rego, ¿qué quiere decir? Sí, a ver, primero que esta... Aquí nos podemos aventurar con una tesis, y yo voy a aventurarme con una tesis que es de carácter subjetiva. Porque, ¡oh! Las opiniones políticas también tienen subjetividad. Y vaya que es importante entender que la libertad de expresión
es fundamental, porque en la medida que tú limitas la libertad de expresión, te digo a ti, Alejandro, porque hablaste de libertinaje recién, vaya que es importante permitir que todas las voces estén representadas en los paneles, porque cuando esas opiniones son acalladas, se genera rabia, amigo. Y cuando la rabia decanta, en violencia. Eso no lo podemos permitir. Por eso es tan importante la libertad de expresión y por eso los totalitarios no la quieren. Eso, por eso hay que protegerla. Segundo, la tesis que yo planteo, la tesis que yo... Alejandro, nuevamente, amigo, no te quiero interrumpir, por favor. No, pero es que no digas cosas que yo no he dicho. Ya, tranquilo, ya, no importa, amigo. Después usted me... etiquéteme en Twitter. Mi tesis que vamos... La tesis que vamos a delinear en este momento es que esto que dice Íñigo Rejón fue una cuestión que denunció, no denunció, pero la puso sobre la agenda pública hace dos o tres semanas Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, a quien le reconozco que él fue el primero que dijo esto. Íñigo Rejón lo que está sosteniendo es que hay que tener cuarteles de invierno. Y los cuarteles de invierno son básicamente donde nos vamos a refugiar cuando no somos gobierno, para preparar los cartuchos para poder enfrentar al gobierno. Y para eso cuando necesitamos platita. Como lo decía George Jackson en su momento cuando estaba con la chauchita recolectando plata, burlándose de Michelle Bachelet. ¿Cierto? Nos acordamos del video porque todos lo vimos. Acá lo importante es que la tesis política que uno podría sostener es que lamentablemente este gobierno renunció a gobernar. Y lo que están pensando sus ideólogos, nuevamente, tesis subjetiva, es que están preparando la oposición en tres años más porque saben que este gobierno desastroso no tiene ninguna posibilidad de proyectarse en una futura elección. Ninguna. Y lo que están viendo en este momento es que cuando salgan del gobierno, dejen de ganar los 7 palitos, los 8 palitos, y estén todos los amigos metidos en el gobierno, van a tener que volver al mundo privado. Y en el mundo privado, de que por lo demás nunca han estado, van a tener que financiarse. Y uno podría aventurar la tesis política, me hago responsable de ella, de que ustedes renunciaron a gobernar y que están preparando los cuarteles de invierno porque saben que su gobierno es desastroso, porque no tienen ninguna posibilidad de reelegirse porque fueron unos malos políticos. Yo tengo una pregunta. Solo una pregunta. Solo una pregunta. ¿Y usted infiere eso a partir de un reportaje del 2018? No, no, aquí no se infiere. Pero, no, es que lo que está pasando eso tiene otra interpretación. Amigo, bueno, pero que es lo que yo dije en un principio. Lo que yo dije en un principio. Lo que ocurre acá es que cuando el Estado abandona sus responsabilidades de carácter social y se entrega esto a fundaciones, grupos intermedios, está este riesgo. Nosotros hemos dicho que lo que sucedió con Democracia Viva es corrupción. Es corrupción. Es corrupción. Le voy a decir un dato. Sobre todo a usted, doña Gloria, que es diputada por la Araucanía. Acá se han hablado de muchas fundaciones. Sí, usted también mencionó Convergencia Social no tiene ninguna fundación. Para dejar eso acaba de aparecer. Ninguna. Ayer saltó una. Ninguna. Territorio colectivo. Territorio colectivo. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental militar en partidos. Es un derecho fundamental elegir dónde trabajar. Ustedes vienen a criticar eso. Alejandro, plata del Estado. Usted dijo que no había. A ver, hay una corporación. Asignaciones presidenciales. Ya que usted estaba defendiendo a funcionarios de carrera. Hay una fundación. La asignación de territorios colectivos fue hecha por una funcionaria de carrera. Pero son tú los militantes de tu partido. Entonces, para hacer un trabajo con Juan Fernández. ¿Para dónde iba? Desde Valparaíso. Juan Fernández, el alcalde, pidió. Pero desde Valparaíso. A ver, Johannes. Muchachos, ayúdenme un segundito. Frízamelo a todos. Frízamelo a todos porque tengo a una de las protagonistas de lo que ha sido los escándalos de las fundaciones, de los convenios, de los tratos directos. Es la diputada independiente Giovanna Humá, la que hizo el oficio con fecha de 7 de junio, si no me equivoco, que detona todo esto y que hoy temprano en la mañana da a entender que aquí la mayoría está mintiendo. Giovanna, ¿cómo estás? Un gusto tenerte sin filtro. Cuéntanos un poco la cronología de los hechos y qué te parece lo que está pasando. Hola, mucho gusto poder aquí conversar y poder saber qué es lo que realmente está pasando, como dices tú. Después de las declaraciones del presidente, hoy día nos caben más dudas que certezas. Él ha dejado en duda, efectivamente, cuándo tuvo la información y nombró mi oficio. Lamentablemente el oficio sale un día 7 de junio. Y él en un principio dice que se entera aproximadamente el 16, cuando se entera, ¿cierto?, a través de Timeline. Hoy día él dejó muy claro que fue entre medio y tampoco dijo una fecha exacta, pero sí que era antes de la publicación de Timeline. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad hoy día?
esas son las dudas que lamentablemente acaba de instaurar el Ejecutivo y principalmente el presidente. Y eso es lamentable, porque hoy día las personas que siguen esperando que los recursos lleguen para solucionarles los problemas, lamentablemente no tienen respuesta. Pancho, y el Ejecutivo tampoco al estar. Pancho Rego, te quiere hacer una pregunta. Primero te quiero saludar a la distancia, agradecerte la pega fiscalización que estás realizando desde la Cámara. Y a mí me gustaría saber o preguntarte cuál, ya que estamos en tiempo de tesis política, ¿cuál es la tesis política que tú aventuras respecto del conocimiento del gobierno? Porque las declaraciones de Camila Vallejo por un lado son unas, pero las del presidente de la República son otras. ¿Quién miente? Porque alguien está mintiendo, si tontos no somos. O sea, es claro que aquí alguien está mintiendo. No tenemos claro quién, porque todos dicen cosas diferentes, entonces uno no sabe efectivamente quién es. Pero lamentablemente, quien hoy día generó una duda mayor fue el propio presidente. Upa. Y eso quiere decir además que los asesores que tiene el presidente son malísimos, porque no han sabido resguardar al presidente. O le están ocultando la información, que es peor todavía. Joana, que es peor, exactamente. Una compañera del Congreso que te quiere hacer una pregunta, Gloria Navellán. No solamente eso, somos compañeras de comité. Estamos en la misma bancada. Sí, hola, Joey. Oye, yo felicitarte, porque la verdad es que destapaste una olla, pero tremenda, y esta cuestión está teniendo aristas en un montón de regiones del país. Y ya no es solamente Democracia Viva, sabemos que ya hay hartos metidos en el baile. Pero la pregunta acá es la siguiente, Joana. Sabiendo que los principales protagonistas del primer escándalo, del escándalo que destapaste tú, todos pertenecen al partido de Jackson. Todos eran amigos y cercanos a Jackson. Después de escuchar las declaraciones del presidente, las declaraciones de la vocera, las declaraciones del presidente de Convergencia Social, ¿tú sinceramente crees que Jackson no tenía idea de esto? Te pregunto. Bueno, después de la información que además aclara el senador Latorre, que realizó una reunión el día 6 de junio con los involucrados, que además son cercanos al ministro Jackson, y el ministro Jackson es más que cercano aún al presidente, por supuesto que caben todas las dudas que él efectivamente tenía información más de la que hoy se ha dicho, y eso es lo grave. Porque aquí no es solo especular, aquí es darse cuenta que hay un círculo cercano, cerrado, que es el brazo, ¿cierto?, de hierro del presidente, que lamentablemente hoy día, entre estas volteretas, nos deja entrever que había información que quizás quisieron como tapar con el dedo, quizás quisieron ponerle tierra, ¿cierto?, bajarle el perfil o precisamente no darle importancia a algo tan importante. Y yo quiero recordar acá algo que a muchos se les olvida. Son los trabajadores que el día 2 de mayo alzan la voz y no son escuchados, más bien son linguineados porque no se les escucha, no se les da respuesta, no se les contacta y hasta el día de hoy han sido más bien perseguidos por haber alzado la voz y entregar esta información que es gravísima. Acá hay recursos públicos de todos los chilenos y nadie quiere hacerse cargo de esto. Joana, una última pregunta. Hay una información que está circulando, ha estado circulando hoy desde temprano, en La Tercera, que esta información tú ya se la habías entregado a Vlado Mirosevic en diciembre del 2022. ¿Es real eso? ¿De estas fundaciones, de estas triangulaciones, de estas maneras de sacar dineros con los tratos directos, los convenios? No, ahí hay un problema de redacción. Ya. Nunca fue el día 22 de diciembre, creo que ahí algo ocurrió, un error, pero yo recibí la información el día 5 de junio y el día 7 yo oficio. Nosotros tenemos un sistema interno desde la Cámara que envía el oficio y que sale a través de la Cámara con el respaldo, ¿cierto?, de la Secretaría para que llegue a fin. ¿Y ese oficio a quién le llega? Bueno, según lo que me explicó Vlado el día de ayer, que me llama para aclarar esta situación, ya que parece que varios medios le estaban preguntando, él me dice que no pasan de manera directa a él, sino que más bien pasan a la Secretaría de la Cámara y de ahí en más son enviados a destino.
mayor información no puedo dar porque no la conozco, así es que esos detalles yo creo que habría que preguntárselo más bien directo a él o, en este caso, a Miguel Landel. Giovanna, te doy las gracias por este contacto con Zoom, de Zoom con nosotros y por el trabajo que estás haciendo de fiscalizar los recursos de todos nosotros. Muchas gracias, Giovanna, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Poduje, ¿quiere decir o Johannes quiere decir algo? Dame un segundo porque yo tengo que hacer una pequeña denuncia. El 2019, la Contraloría General de la República sacó la resolución número 7, que establece un control de reemplazo para todos los actos en los cuales se gastan recursos públicos, que no tengan que tomar razón la Contraloría. Es decir, para aquellos que estaban por debajo del monto, bajo 5 minutos de mes, tenía que tomar, o sea, no tomaba razón la Contraloría, pero tenía que producirse un control de reemplazo. ¿Cuál? Es decir, a una unidad de control creada por la Contraloría, tenían que llegar todos estos documentos. Y mi pregunta es la siguiente: si todos estos documentos efectivamente llegaron a la Contraloría, a esta unidad de control que se creó por la resolución número 7 del 2019, ¿cómo nos saltaron las alarmas con el fraccionamiento de pago? ¿Quién está a cargo de esa unidad, Johannes? ¿Por qué no saltaron las alarmas? ¿Quién está a cargo? Yo le voy a decir una cosa, aquí tenemos un problema, no solamente, no se los puedo decir en este momento, está a cargo, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente: en Chile hay dos unidades de control para este tipo de operaciones, son las unidades de control interna de los ministerios y la Contraloría. La Contraloría, incluso por montos muy menores a esto, va a las municipalidades, hace el chequeo, ve que efectivamente se haya realizado la obra, que se hayan cumplido con los requisitos básicos. Aquí no se hizo nada. Y el Contralor nos tiene que responder ahora qué pasó en la Contraloría con el control de reemplazo. Ese tema ha pasado completamente colado, nadie lo ha recogido hasta el momento. Ya. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores y Euge, te quiero pedir a la vuelta para entender un poquito cuánto sabía La Moneda de esto. ¿Puedes buscar la declaración ayer del presidente de la República y lo que dice hoy día Camila Vallejo? Porque es una cosa de loco. O sea, él dice que sabía, después le dicen que no sabía. Una cosa que de verdad que no se puede entender. Ya, necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo y sin moverte de tu escritorio. Lía Global es tu solución, desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando la mejor opción de rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento aduanero, logística y transporte, distribución y seguros de carga. Lía Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl. Y para ti, que sufres de miopía, astigmatismo o hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario, en Red Láser tienen la solución. Agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva en Santiago, Talca y Concepción. Conoce más en www.redlaser.cl. Red Láser, 20 años junto a ti. Antes, y ahora también, el clima en Sin Filtro era incontrolable. Hoy lo controlamos con Kone, la marca líder en climatización para disfrutar de la temperatura interior más agradable, sin importar el frío o calor de afuera. Kone, Kione o Kune, no importa cómo lo pronuncies. No es aire acondicionado o calefacción, es Climatechnique, con un clic y al alcance de tu mano. Conoce más siguiendo a Kone en Instagram, @kone_chile, Kone, expertos en climatización. Y tienes problemas legales, no te angusties más. Equipo Defensa es la solución, con abogados cercanos que te apoyarán en las áreas de defensa laboral, deuda, familia, arriendo, penal y pymes, a lo largo de todo el país y 100% online. Equipo Defensa es mucho más que un grupo de abogados. Duerme tranquilo y deja tus problemas en manos de Equipo Defensa, agendando ahora una consulta en www.equipodefensa.com. Euge, póngame las declaraciones, por favor, lo que dijo el presidente ayer, lo que dice la vocera, lo que dice el ministro de Justicia, porque acá la verdad es que ni para mentir se ponen de acuerdo. A ver. Pablito Paredes, la pega. Acá el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso,
me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente. Que... Sí, estamos. O sea, presidente está. Presidente habla de la diputada. Un poquito la guata. Eso dice el presidente. Y después escuchen lo que dice. Pero espérate, Pancho. Y ahora escuchen lo que dice la vocera, porque la vocera debiese de haber saltado el día anterior a defender al presidente. Pero hace la gran Michael Jackson, se va para atrás, deja al presidente solo y tiene que salir. Póngame, por favor. Pero yo creo que es importante fijarse también en la pregunta que le hace la periodista al presidente. La periodista no le pregunta cuándo fue la moneda que se enteró, sino que el gobierno. El gobierno son todas las autoridades de gobierno. Entiendo la confusión que se pueda generar. Pero él dice nosotros. Sí, el gobierno. La pregunta es, ¿el gobierno cuándo se entera? Bueno, el gobierno, nosotros, nos llega primero un oficio, ¿no? ¿Y nadie del gobierno le dijo a él? No, es obvio que el presidente no se entera el mismo día que entró un oficio de fiscalización en una región. Ah, eso es una obviedad. Lo que pasa es que él habla en nombre del gobierno completo, de una institución. Y efectivamente, al gobierno le llega un oficio, al Seremi, de gobierno de la región, un oficio. Antes incluso había llegado estas denuncias de los funcionarios y funcionarias. Para que quede claro, ministra, porque entiendo que tiene muchas actividades hoy día, pero el presidente sabía. Para que quede claro, le dice. ¿Cuándo se enteró específicamente el presidente Gabriel Boric? Eso. Como le digo, en lo que hemos señalado, el presidente junto con los ministros se enteran el día en que toman las acciones. ¿No? Y eso no se lo habla exacta la comunicación del medio, pero... Por el trabajo libertario. De verdad, lo quiero decir, yo lamento mucho que es un poquito dramático. Que el gobierno siga mintiendo permanentemente en sus declaraciones. Tiene una tendencia a mentir. Aquí tenemos dos voceros, los queremos escuchar. Bueno, sí, pero te quiero decir que justo poco antes de esto, el presidente puso las manos al fuego por un Seremi, que es el del Maule, y después su propio ministro lo sumarió. Entonces yo creo que hay un problema básico de gobernanza que está afectando, como dije, la llegada de las personas a las soluciones. De verdad que tienen que corregirlo urgentemente. Juan Pablo, Alejandro, por favor, yo los quiero escuchar en esta pasada. Ustedes que son representantes del Frente Amplio, que fundaron el Frente Amplio, que representan a estos muchachos, yo quiero ver cuál es la explicación para decirnos a todo Chile, a toda la gente que nos está viendo en las casas, que no le están mintiendo. Por favor, muchachos, los escuchamos. Atento. Por favor, por favor. No, Pepe está echándose para el lado cada vez más. Sí, se está cayendo el panel, Pepe. Se está cayendo el panel. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí mismo. Incólume. Tenemos reacciones del senador Fidel Espinosa, que Fidel ha estado con ventilador. Póngame. No, a ver. Mejor ponerse rojo, muchacho, y decir que están mintiendo. Aguanta un poquito, Pancho, porfa. Ahí está. Fidel Espinosa Sandoval, ministra @ Camila Vallejo. Deje de jugar con la inteligencia de los chilenos. Ministros, el jefe del segundo piso sabía lo de Democracia Viva. Tras cada declaración se contradicen ustedes mismos. Que se investigue todo y a fondo, sin miedos al caiga quien caiga. A ver, eso es lo concreto. Eso es lo concreto. El caiga quien caiga. Eso es lo concreto. Eso es lo que ha avanzado hasta el momento. No sé quién miente. ¿Están mintiendo o no están mintiendo? ¿Alguien está mintiendo? No, yo no voy a poner eso. No tengo esos antecedentes. El Frente Amplio, señoras y señores. No tengo antecedentes. El Frente Amplio. Yo no tengo esos antecedentes. Lomo, el Frente Amplio con ustedes. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Alejandro tenía un problema con las mentiras. A ver, Pepe Toro va a salir a salvar. No. Pepe Toro. No tiene que ver con eso. Pepe Toro se lanza. A ver, estáis disfrutando este programa. Pero mira, vamos a la discusión importante. Porque la discusión de. ¿Cuándo me dijo? Mañana me dijo, pasado mañana, cae un ministro, cae otro ministro. ¿Le importa a la gente? No le importa a la gente. La gente quiere soluciones reales. Cayó por una mentira, güey. ¿Y sabes qué más? La gente quiere que este tipo de casos... Este tipo apúntale de casos. A lo que están al lado, Pepe. Apúntale a lo que están al lado. No, mire, no porque hablemos, pero Pancho, hablemos entonces de la fundación local del gobierno regional de la Araucanía. Ese es el punto. El presidente. A ver, al que hable, el presidente que lo dice. Caiga quien caiga. Que la fiscalía investigue. Algo bueno de eso. Muchachos, muteame este lado que está hablando Pepe. Nunca buena. Nunca. Se condena siempre. Lo bueno de esto, que no hemos dado cuenta que todo el aparataje estatal, transversalmente, hay un problema con las fundaciones y requieren mayor transparencia y requieren mayor control. Hace un año y medio hay un problema. No caigan juntos por pecadores.
Acá hay fundaciones pero que hacen bien la pega. Pero por supuesto que hay fundaciones que hacen bien la pega. Lo dijimos la semana. Si el problema son los chorros. Lo dijimos la semana. La dijimos la semana pasada cuando yo estaba aquí. Por fundaciones que hacen bien la pega, por fundaciones que hacen mal la pega, están pagando las culpas las que hacen bien la pega. Porque la Contraloría detuvo las transferencias. ¿No es cierto? Vale, sí. Tampoco tiene pero, la facultad para pero hacerlo. Investiguemos la a todas no las fundaciones que recibieron recursos por transferencia directa. ¿Cuándo se empiezan a hacer estas transferencias directas? ¿2006? ¿Desde 2000? 16. ¿O 19, no? 16. 16. Sí, los o 19 en la investigación. Iván Paduje. Yo creo que Pepe tiene un punto en decir que las personas están esperando soluciones. Y yo creo que por eso insisto, Pepe, que es fundamental que el gobierno corte este desangre. Claro. Nosotros no podemos estar 3 años con este desangre, porque así va la cosa. Con 3 años con este desangre, ningún ministerio va a funcionar. Las personas no tienen respuesta hoy día. Yo puse el caso de los comités con que estamos trabajando. Es necesario cortarlo, y para eso hay que cortar cabeza. Hay que tomar decisiones políticas. No basta con las declaraciones. El caso de Jackson no es porque Jackson le caiga mal, es porque Jackson, su red de operadores, está involucrado en todas las fundaciones que tienen problemas. Entonces Jackson, que es un tipo además que no tiene moral desde el municipio de Providencia, porque ahí partieron sus irregularidades, tiene que salir. El presidente tiene que tener un equipo que le dé confianza a las personas justamente para cumplirlo. Pero este de sangre, 3 años... va a liquidar no solo al gobierno, que es lo mismo, va a liquidar a las personas que están esperando soluciones. Perdón, de verdad. ¿Puedo decir algo? Fíjate que en noviembre, acuérdate que nosotros discutimos y aprobamos el presupuesto de la nación como diputado. ¿Con qué confianza vamos a aprobar los presupuestos para los distintos ministerios con esta tremenda embarrada que hay, dime tú? ¿Con qué confianza? Si ese es el problema que tenemos acá. Hoy día se quebró la confianza pagando justos por pecadores, porque a lo mejor hay ministerios que lo están haciendo espectacular, pero Gloria, yo puedo compartir el fondo del argumento, pero no podemos culpar que ahora con esto se quebró la confianza completa en la institucionalidad. La no, crisis no es la política de representación es anterior. Es verdad. Hay una serie de hechos que han dañado la confianza con los ciudadanos. Esto, mira, puede ser de un partido en particular, de otro partido en particular en otra región y en otras regiones de otro partido, pero esto nos daña a todos los partidos, a todos. De derecha, de izquierda, daña la fe pública. Daña la fe pública y el ciudadano por eso no nos sigue creyendo. Eso es lo grave. Ese es el problema, y para eso hay que buscar la verdad y condenar. Yo quiero decir algo. En el programa anterior yo dije que este problema hay que asumirlo como un desafío político de Estado. Lo dije así, lo dije con toda claridad. Se me dice a mí que yo tenga que responder acaso de algo que es imposible que yo pueda responder. No tengo el conocimiento, no me constan los hechos de quién, si A, B o C sabe esto antes. Lo importante es qué es lo que se hizo una vez que esto está oficializado. ¿Quién va a decir que si alguien mintió o no mintió? Es la fiscalía cuando termine la investigación, y eso es nuestro marco de Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que esperar. Eso es lo que hay que decir con toda claridad. Se ha propuesto una comisión del Parlamento que pueda discutir una vía rápida para poder establecer una agenda de probidad 2.0 para el Estado más de Chile. Más leyes cuando no cumplen las leyes que hay. Estamos llenos de comisiones. No, pero por favor, es que bueno, no se cumplen las leyes, si el problema no es que no haya leyes. Es la responsabilidad del Parlamento, ¿no? Es la responsabilidad política que tiene el Parlamento. Pero no hacer hoy en día. Más leyes, tiene que cumplirse. Pero claro, pues. Las leyes. Si hay leyes ahora, si violaron la ley. No se están cumpliendo. Pero si. Hagamos nuevas leyes para que también las violen. Ya, a ver. No robarás. Muchacho, a ver, Euge me puso. Aguántame, Alejandro. Aquí. Camila Vallejos. Vocera de gobierno, le dijeron: Camila, tenés que salir a hablar. Paré, le dijo a Camila, hay que salir a hacer la pega. No hay cambio de gabinete. Vallejos, o sea, descarta salida de ministros tras polémica por caso convenio. ¿Te puedo decir algo? Fíjate que hoy día la gente, gracias a programas como este, está súper informada. Sí. Por lo tanto, hoy día no es como que esto quedó en un ambiente político. No, la gente entiende perfectamente que acá hay un tremendo problema. La gente entiende perfectamente que aquí los más perjudicados son los más pobres de Chile. Los más pobres de Chile. Por eso quiere que lo resuelva. Entonces,
Entonces, correcto, la gente hoy día, yo no sé cómo van a salir las encuestas del lunes, pero no me cabe. No, pero es que las respuestas es que tienen tan poco. Se van a meter un foco, no sé, cuidado con la pelota, pero, porque la están tirando al corno, se hagan cerrar. Acá, hay mucho acá, foco acá. Cuidado, el cabrón, circo quiere sangre. Francisco, y yo no soy basta la sangre de uno. Me pides que te responda pero va a haber sangre. Va a haber sangre de varios si no cae uno. ¿Cómo eso va a haber sangre de varios si no cae uno? Acá Jackson tiene una responsabilidad tremenda en todo lo que está pasando. Porque él puso a cada uno en el lugar en que está y de alguna manera él está detrás de todo este grupito de sus amistades, de sus conocidos y de sus correligionarios. Por lo tanto, Jackson no puede seguir escondido, haciéndose el loco, yendo al Congreso cagado susto como estaba ayer en el Senado, porque ayer en el Senado estaba así. No, Jackson ya no puede seguir. Crispy tampoco. Y ojalá lo entienda el presidente, porque si no el desangre de esto va a ser horroroso y eso es malo para todos. Nosotros estamos yéndonos al síntoma, pero yo le voy a decir una cosa, acá hay un problema, yo lo denuncié parcialmente. ¿Pero qué pasó con todos los órganos de control? Callaron todo. A ver, más allá de que Revolución Democrática haya hecho del manoteo un deporte olímpico, pero ¿qué pasó con los órganos de control? ¿Cuánta gente en los órganos de control ha sido despedido? ¿Cuántos están sumariados? Te recuerdo. ¿Qué pasó con la Contraloría? Te recuerdo que fraccionaban los montos para evadir el paso por la Contraloría. Pero fue lo que denuncié. No, pero lo que yo denuncié es que la Contraloría, el 2019, resolución número 7, crea un órgano de control de reemplazo. Claro. Para ese tipo de operaciones. Exacto. Este tipo de operaciones debieron haber saltado como fíjate, alarma. Fíjate, Johanes, Euge, yo no sé si. Euge, yo no sé si tienes. Yo te mandé la noticia de una persona de la DIPRES que estaba encargada de división de presupuesto. ¿Tienes esa o no? A ver, búscame esa. Javiera Martínez, mira, vamos a este personaje. Johannes tiene un punto que mira, discutir. Pepe, aguántame un segundo. Muchachos, mire, a ver, vean esto. Esto es directora de presupuesto de Hacienda, Javiera Martínez, Revolución Democrática también. También visó transferencia a Pro Cultura. Gonzalo, pero la directora de poco más, escúchame, poco más de dos meses después de que el ex secretario de Desarrollo Social, Miguel Crispi, aprobara, escúcheme bien, Miguel Crispi, a ver, espéreme, Pepe Toro. Miguel Crispi aprobara el traspaso vía trato directo a Pro Cultura. La directora de DIPRES realizó lo mismo aprobando la modificación del presupuesto del gobierno regional. O sea, ella es una de las que aprueba junto con Crispi 650 millones de Procultura para pintar fachadas para una fundación que se encarga de libros. Ella es una unidad de control interno. Mira, acá hay cuatro tipos de fundaciones, ¿cierto? Las Callampa, que le llamó Covarrubia, que son fundaciones creadas para cuando llegue el gobierno. Las renacentistas, que son las que se hacen de todo. La renacentista Chasquilla, que es la que había en Atacama, que está encargada de mascota y ahora reparte agua. Y fundaciones históricas que hacían la pega, pero que tenían muchos amigos en las redes. Procultura es el niño símbolo de las fundaciones renacentistas. Es una fundación, déjame decirte, que hace patrimonio, que hace el tema de los libros, que hace prevención del suicidio y tiene un contrato de 1.200 millones de pesos de prevención del suicidio con el gobierno regional metropolitano, que hace habilitación de campamento. Ah, las hace todas. Y pinta fachadas. Entonces, el señor... Y que trae la muñeca gigante. O sea, ¿Y quién lo dirige? No, perdón. El señor Alberto Larraín. Cocina. Que se ufanaba su amistad con el presidente y que tenía en Procultura trabajando a la pareja del presidente. Entonces, cuando tú ves esas cosas... ¿Ya? Y además es Yuri Jackson. Cuando tú ves esas cosas son indignantes. Y eso nunca había pasado antes. ¿Ah? No. Nunca había pasado antes. A ver, pero da uno. Lo que pasa es que si tú eres amigo de Procultura. Yo no soy amigo de ninguna persona en el gobierno. Entonces no me metáis a mí en el cuento. Señor gestión pública, señor maestro de la gestión pública. A mí lo que me pasa es que, la corrupción es transversal a este Estado. Y obviamente, como es transversal, hay sectores que lo utilizan para golpear como una operación política. Por ejemplo, Pancho Rego parece mucho más preocupado de pegarle políticamente al gobierno, de que saquen a Jackson, de los problemas de fondo. Ahora, ¿no habían antes sobresueldo?
No habían antes tipos que ganaban millones y millones de pesos por hacer prácticamente nada. Gente que vivía del Estado, por supuesto, por ser familiar sí. de diputados, de ministros. Tiene que ser transversal. Hay que condenarlo. Pero está bien, el problema es que nadie lo dice. Y lo que yo no voy a aceptar, más allá del Frente Amplio y la administración de las fundaciones, que eso me parece deleznable, y insisto yo en ese punto, en la izquierda de la fundación, nosotros somos otro tipo de izquierda y hay que construir otra izquierda. Y me parece que tiene que ver además con que una izquierda que se marca sola, el gobierno se marca solo, se tropieza con la pelota y deja que la derecha le pegue por temas de comunicación y por temas de fondo. Pero lo que no se puede aceptar, yo insisto en ese punto, es que vengan ustedes a ser los portavoces de la probidad, por favor. ¿Por entonces no? Yo creo que hay que ir al fondo. Yo creo que sería interesante y le pido a la producción de Sin Filtro que el próximo que haya podamos discutir de temas de fondo y no solamente los dime y diretes. Iván le responde, sino que vayamos a temas de fondo como el problema estructural en este país, que durante 30 años no se hicieron cargo del problema de la educación, de la vivienda, de la salud, y se le entregaron todas las necesidades básicas al negocio de los privados. ¿Cómo contestaste ahora? Iván le responde. Yo necesito que todos hablen, Dauno, necesito que me hagas también una cadena nacional, necesito que Iván también te responda. ¿No? Entonces, para que él te responda. ¿Puedo responder? Por favor, ¿qué antecedentes tienes tú para decir que en mi caso hay una falta de probidad? Yo no tengo ni DICOM ni ninguna causa. Tú dijiste al frente. Al frente. Refiriéndome a la derecha en general. Si te yo no soy de. Poncho, nunca te lo diré. No, pero si nunca te hablé de ti. Dauno. No, yo. A ver, Dauno. Pero ahora. Voy a terminar mi argumentación. Dauno. 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 Ya, pero espérate, espérate. Voy a terminar brevemente. Y no se trata de ningún empate precisamente por eso, porque yo no defiendo a izquierda. A ver, muteame a Dauno. No empato con nadie. Está muteado, Dauno está muteado. Solo voy a terminar que, como yo no soy militante de ningún partido, Dauno, y no tengo ni siquiera un DICOM, ni una causa judicial, ni nada, tengo toda la libertad para hablar de un caso contingente ahora que está quitándole plata para los sectores de campamento donde me toca trabajar para dársela a amigos del gobierno. Tengo toda la competencia para decirlo. Ya, y tú, si tú quieres empatar con otros casos, como los sobresueldos o como GATE, hablemos de eso, pero no trates de anular este escándalo que estamos viendo con un señor que hace salud mental, que hace libros, que pinta fachada y que se lleva 4.000 millones de pesos. Lo que me parece verdaderamente escandaloso. Solamente lo que me parece importante de velar es que también esto es una práctica que ha sido bastante común en los partidos que han administrado este Estado. Ya, entonces no hacemos nada. Obviamente que no hay que hacer. Obviamente que hay que hacer. ¿De qué quiere hablar? ¿Qué nos quedamos de brazos cruzados? Nunca he planteado eso. Yo creo que lo que sería interesante sería investigar también, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana, que recibe 1.000 millones de pesos del Mineduc, por ejemplo. Entonces, ir a temas profundos, a temas transversales. Dauno, si sabemos que hay una crisis de vivienda, sabemos que hay una crisis financiera, hay una crisis económica, hay desempleo, hay problemas. Sabemos todo eso, Dauno. Sabemos todo eso, pero tenemos un robo a mano armada que queremos frenarlo. No, es un robo a mano armada. Pero ¿cómo se instala eso? No, era un hueco. Es que eso, a eso me refiero con el libertinaje. Era una limosna. Pero no, a eso me refiero con el libertinaje. Un lápiz y un timbre. Pero, Alejandro, ¿tú viste las instalaciones? Era una limosna. Pero por favor, No. 100 millones. Es un acto de corrupción. Lo he dicho desde el primer momento que yo estoy acá. No a mano armada, un robo. Juan Pablo, por favor, yo te quiero escuchar. Partiste este programa diciendo una interpretación contra la gloria, imputando, hablando de los 50 en el golpe, pero ahora que viniste de Revolución Democrática, calladito, compadre, por favor, explícanos quién miente, cuándo miente, dónde están mintiendo, por qué están callados, cuál es el rol de Giorgio Jackson, qué pasa con las fundaciones, qué rol cumple Íñigo Rejón. Amigo, Frente Amplio, por favor, escuchemos, explíquenle a Chile lo que está. Explíquenle a Chile el mecanismo de cómo están desfalcando el Estado. Ahora, para repartir un poquitito, Dauno. Es cierto, en todos los sectores, porque es una cuestión, es una cuestión izquierda, derecha, vas a encontrar siempre gente corrupta y gente honesta en ambos sectores. Precisamente. Pero te voy a decir una cosa. De tu sector de la izquierda extra izquierdista, o sea, extra izquierdista, o super izquierdista, o mega izquierdista. Asistémica. Eso. Bueno, es que depende del sistema.
Ustedes, mi estimado Dauno, ustedes respaldan el activismo violento en el sur que se dedica al robo de madera y al narcotráfico. No me engañéis con cuestiones de probidad, ¿ok? Que nosotros lo dejamos ahí. Pero a las organizaciones terroristas en el sur las respaldan ustedes. No me engañéis con leceras de probidad tú. ¿Tú creís que en el sur es un tema de los mapuches y de las tierras? No, el violentismo del sur lo respalda él. Hace mucho rato que es un tema de crimen organizado y narcotráfico. Habrá quiénes son los responsables. Hablemos de ver cómo investigar a los grupos paralelos. Hablemos de Gaitul. Y hay hartos dirigentes mapuches metidos en el tema. El financiamiento. No tengo ningún problema. Si sé que no tienes ningún problema. ¿Cómo? ¿Tú defiendes a los tipos que balean? ¿Cuándo he dicho eso yo? Ah, ya. ¿Cuándo he dicho eso yo? Es que sabe que un facilitador intercultural del CEFAM de Ercilla fue detenido ayer después de haber baleado a un panadero, pues, en Ercilla. Uy, ¿qué tengo que ver yo con eso, por favor? Nada, solo te lo comento. Ya, no, estoy solo te lo comento. Muchachos. Sea la izquierda que defiende consecuentemente. Póngame. La reivindicación. Tengo que saludar a mis auspiciadores, Dauno. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Pero parece que. Póngame la graf de Catalina Pérez. Esto sucedió en la tarde también. Siguen las repercusiones. Ahí está. No, esta foto es antigua. Aquí está. Esta fue la primera enojada. La primera enojada que tú. Esta. Tribunal Supremo de Revolución Democrática suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez. ¿Usted sabía de esto, Juan Pablo, que le iban a suspender o no? Claro, pero si esto ya es antiguo ya. No, ¿qué? Es de hoy. No, o sea, hoy día salió publicado, pero ya se veía. Ah, no, esta decisión. Sí. Demulemos un argumento, démosle una vueltecita. Ya, voy a saludar a mis auspiciadores. Voy a volver contigo, Juan Pablo. En Raystock.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentables del mercado. Los asesores expertos de Raystock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión, así como en el proceso de tu crédito hipotecario, escrituración y administración. Más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de Raystock.com. Pide tu asesoría a costo cero en www.raystock.com y comienza a proteger el futuro tuyo y el de tu familia. La Asociación Chilena del Rifle defiende tu derecho y libertad a poseer y utilizar armas de fuego para el deporte, la caza sustentable, coleccionismo y el uso responsable en el ejercicio de tu derecho a la legítima defensa. La Asociación Chilena del Rifle te invita a ser parte de la gran familia de la ACDR y juntos defender nuestros derechos. Únete en www.acdr.cl y síguenos en todas las redes sociales. ¿Qué más tenemos, Pasita? Ah, hoy más que nunca. Construir de manera inteligente y con materiales certificados. Wall Panel, Wood Panel, Clean Panel y Sky Panel o piedra flexometaloide. El que sabe, sabe. Construye inteligente y no aceptes imitaciones. Entra a Revestic.cl y conoce toda la línea de productos testeados por el IDEM. Seguro que hay uno para ti. Revestic.cl, piensa inteligente, construye inteligente. Y mis amigos, cómo no, PeopleWorld. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWorld. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWorld. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWorld. Y les quiero pasar el último dato. Ya se viene una mesa con opinión, debate y análisis. Muy pronto, indultados. En mi querido país de Chile, las cosas pasan y no pasa nada. Colombia, Chile. ¿Estamos en manos realmente de, como dicen algunos, alumnos en práctica acá? No son alumnos en práctica, son parvularios. ¿Una persona astuta indulta y se equivoca reiteradamente? El astuto en política es una especie de conductor suicida. Gabriel Boric ha sido esto toda su vida política. Ahí está, indultados, prepárese y póngase cómodo que ya se viene. Fíjense que a pesar de todo esto escándalo, ¿cierto?, de los convenios gay, las fundaciones, el que sabe, el que no sabe, el ministro, las triangulaciones, según Criteria, póngame la graf, por favor, de la encuesta de Criteria, el presidente de la República sube. Esto según Criteria, ahí está. Estaría, sube. La Criteria es una fundación, pregunta Johannes. No. Sube de 34 a 36 puntos. Esto es Criteria. Acá él sube 8 puntos.
¿Perdón? Respecto a CADEM subió 8 puntos. Respecto a CADEM sube 8 puntos, claro. Esto es la encuesta de Fundación Criteria. Y hay otro dato más también de Criteria. ¿La tiene o no? Bueno, ¿qué les parece esta alza en Criteria por parte del presidente acá, muchachos? Yo creo que tiene que ver con la presteza y la profundidad con que se trató el tema del caso de fundaciones, que ya es como conocido. Se tomaron carta en el asunto, se han entregado los antecedentes a las instituciones de la República, que son los verdaderos encargados de emitir juicios, sentencias. Yo creo que eso es positivo. Y eso es lo que yo creo que tiene que salir adelante. Y quiero volver a insistir en un punto. En el panel pasado, cuando me tocó estar acá el día, creo que fue martes, estuvimos de acuerdo en que hay que modernizar los elementos fiscalizadores del Estado. Y creo que la gran lección de todo este proceso tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Yo insisto en venir a este programa, a pesar de que a veces se transforma en un desorden, pero hay cuestiones constructivas. Bueno, pero hay desorden hasta en los ministerios. No, por supuesto. No nos pida tanto orden a nosotros. No, pero lo que pasa es que se instalan cuestiones como robo a mano armada y eso... Quitamos la mano armada. Eso, ya, sí. Robo, bueno, ya robo. Eso es lo que ya estoy diciendo. A rostro descubierto. A rostro descubierto, con nombre y claro. De cuello sin corbata. Escúcheme. Quiero, Euge, yo sé que querés que vayamos... Es que lo que pasa es que... ¿Cuántos minutos nos quedan? Yo no sé cómo explicar esa subida al presidente. 15 minutos. Porque tenemos... A ver, te sugiero lo siguiente. Muchachos. Tenemos, a ver, espérense, que estamos armando el menú. Pancho, aguanta un poquito. Muchachos, a ver, aguantemos un poquito. Tenemos declaraciones del Partido Comunista que no quiere que la UDI participe en la conmemoración del golpe. Ya, vamos con la encuesta. Ahí está. Encuesta Criteria. Próximo presidente o presidenta o... Ahí está. Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? Única mención en pregunta abierta. Evelyn Matthei superaría a José Antonio Kast saltando 5 puntos. Según Criteria, José Antonio Kast bajaría 5 puntos. Camila Vallejo se mantiene, Michelle Bachelet baja un punto, Carolina Tohá sube 1, Gabriel Boric 4, 3, apareció Piñera, Parisi, Rodolfo Kast, ¡uy! Apareció Jadwe. Ese no estaba preso, el último no. Ya. No pasa nada con las luminarias. Parece, sí, es comunista, ¿no? ¿No se acuerdan cuando el último allá quería tratar el COVID con el antivirar Abifavir? Claro. Un genio. Milagrosa, el doctor Maduro. Ruso, médicamente ruso. Hecha por la ciencia cubana. Oiga, Pepe, ¿qué le parece su a ver. Pepe, ¿qué le parece? ¿Qué le parece al muchacho? ¿Qué le parece la encuesta a Pepe? ¿Le crea Criterio o no? Está raro la encuesta, pero no. No, pero yo, una fotografía, diría usted. De todo, y cada empresa de encuestas tiene su metodología, tiene su panel y son variables. A mí me carga desacreditar, weón, la encuesta porque es como desacreditar un método que no tiene sentido. Está rara, si la pregunta es buena. Pero tiene, la pregunta es abierta. Creo que aquí hay una señal importante para mi sector político. Ya. ¿No? Para la centroizquierda y para la izquierda del Frente Amplio. Que está en el horno. Porque es preocupante que en esta fecha la derecha y la ultraderecha estén encabezando la asignación de mención presidencial. Pablo, ¿usted qué le parece? Yo no diría que la veo en la ultraderecha. No, es la derecha. Okay. Juan Pablo. Esa ultraderecha desaparece. Sí. Muchacho, quiero que escuchemos. Muchacho, escuchemos a Juan Pablo. No. No me extraña. Acá, si te fijas, hay 2 expresidentes, 3 excandidatos presidenciales, 4 excandidatos presidenciales, y básicamente también están las menciones de lo que cambia día a día. Esto es algo que sabemos hace los últimos 35 años, o sea, no es algo que hoy día nos sorprendamos. Hoy día hay más redes sociales que hace 35 años, por lo tanto, tienen la capacidad para poder conocer más fácil eso. Yo sí hago el punto que menciona Pepe, porque... creo que una figura como José Antonio Kast, me llama la atención que no aparezca hoy día
no solo comentando, sino que también conociendo su opinión. Un ex candidato presidencial creo que es relevante si quiere posicionarse además como candidato presidencial. Y por lo que entiendo, él mismo ha dicho que quiere ser presidente de la República prontamente. No hemos escuchado sus menciones. Yo creo que deja hablar a otras personas, probablemente, no sé, a Johannes, que está acá. O usted dice que está, usted dice que está más, o sea, más en la segunda línea, más fondeado. Yo creo que... A ver, pero es que está hablando Juan Pablo. Funciona la estrategia, digamos, de no hablar para estar y mantenerse en la encuesta. Y probablemente de eso. Oye, se trata. Normalmente, pero Gonzalo, sistema inverso. A ver, en primer lugar, aclarar, yo creo que a lo mejor Juan Pablo no ha entrado a Twitter hace poco a las redes sociales, porque la verdad es que José Antonio Kast ha estado presente matiné muy noche con estos temas en redes sociales. Pero espérame, Twitter, es la pregunta que yo le quiero hacer, Gonzalo, no es seria, Gloria, por tu intermedio, así como en el Congreso, a Juan Pablo, es Twitter, que ahora que sacó la voz, ¿podrá hablar de revolución democrática? O sea, si querés, hablemos en serio, dejemos el pajarito azul, porque si tú haces Twitter, no, yo política, creo, RD, Twitter, yo te pregunto por RD. Es bastante poco serio. Te pregunto RD. Es bastante poco serio lo que haces. RD. Ya, pero contesta, vos, Juan Pablo. Si eres militante de RD, dale. Claro, o sea, explícalo. ¿Qué quieres saber? Tengan mis tiempo nos queda. Pero si Orrego te hizo varias preguntas. Juan Pablo está diciendo... ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Le pregunto. Porque si dice, dime de RD. Eso es como... ¿Cómo estás tú, Orrego, repite? No, no, más fácil. Tema libre. Elige usted, ¿en cuál de todas las aristas Gloria, ¿qué se quiere meter? Tema libre. Gloria, ¿qué quieres saber? No, yo quiero saber cómo, ¿qué opinas tú como militante de RD de toda esta serie de escándalos que incluyen a todos estos personajes? Le voy a responder igual que usted. Tan cercanos a Jackson. Le voy a responder igual que usted. Se nota que no ve Twitter, porque también yo comento en Twitter, pero claro, no soy conocido como... No, yo no veo Twitter, la verdad. Sí, no, era una broma. Pero también lo comento en Twitter. Condenable absolutamente, lo dije el primer día y lo sigo sosteniendo, así como el compañero Alejandro, como en general los militantes de base, que estamos indignados con esto que está ocurriendo. O sea, no hay otro epíteto, no hay dobleces de estándar, Gloria. Esto es indignante, las bases estamos absolutamente choreados con esto que está sucediendo. Oiga, y Juan Pablo, porque nosotros somos militantes, trabajamos en estas comisiones. Una pregunta, ¿y usted cree que Giorgio debiera dar un paso al costado? No soy yo quien tiene que tomar esa decisión. No, pero le pregunto a usted, po. El presidente lo tiene que hacer. No, pero usted, haciendo ficción, usted... No me corresponde hacerlo. Ya me la responde por WhatsApp. Él es un militante, es un militante también como yo, y yo creo que él tiene que tomar, sí, la decisión... Pero el fundador. Respecto de lo que yo lo conozco hace muchos años, Giorgio, pero él tiene que tomar la decisión de acuerdo a lo que él considere. Él también tiene su opinión, no puede hablar por otra persona. ¿Puedo hacerle una pregunta a Dauno? A ver, Johannes, ¿quieres hacer una pregunta a Dauno? Sí. Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, este gobierno llegó fundamentalmente al poder gracias al 18D. Sí. Gracias a las bombas Molotov, gracias a que destruyeron la mitad del país, obligaban a la gente a bailar para pasar. Exactamente. Al final, Dauno, tú fuiste una figura central dentro de lo que fue ese movimiento insurreccional. Tanto así que incluso te procesaron por Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Qué se siente el ver que ayudaste a llegar al gobierno a gente que se está llevando la plata con camión tolva? Esta me parece, pero la vinculación más extraña que he escuchado en la historia de la televisión. Porque precisamente la lectura que nosotros hacemos de por qué llega este gobierno no es gracias a la revuelta popular, sino que es en base al desvío de las fuerzas en las calles hacia un camino de institucionalización. Y de hecho creo que es interesante porque se vincula precisamente con la encuesta. Porque hay que hacerse... hacia allá voy. Se hace interesante esa pregunta porque ¿por qué ahora encabezan la encuesta dos candidatos de la derecha y la extrema derecha? Kast y Matei. No es fácil de explicar, pero ustedes... Lo que demuestra es que este camino de... creer que a través de la institucionalidad se van a resolver las grandes demandas que se plantearon en la calle en la revuelta de octubre del 2019, demostró ser un fracaso. Por eso yo siempre dije que el octubrismo no fue anotado, lo que fue anotado fue el noviembrismo, aquellos que creían que había que pactar para salvar a Piñera, que había que pactar para entregar un proceso constitucional totalmente amañado y controlado. Entonces, evidentemente, es importante marcar ese punto. Nuestra lectura parte desde esa base. Boric no llega al gobierno por la revuelta, sino que Boric llega al gobierno por el desvío precisamente de la revuelta, porque ellos prefirieron salvar a Piñera, porque ellos prefirieron avanzar en un camino institucional, en un proceso constituyente que estaba sometido a los poderes constitucionales. El Frente Amplio, el Partido Comunista. ¿Qué sientes usado?
y te usaron. ¿Usado por qué? Por estos por ellos, por lo que ganaron. Pero si nosotros hemos sido siempre papá lo arreaza, con papá ellos. Además, partiendo de la base que robaron la revolución. Nosotros, primero que todo, no hubo una revolución ni una insurrección, para partir, para tratar de aclarar un poco el concepto. Fue una revuelta. No una crearon revuelta, sus propios ojos. Pero General Rosas dijo otra cosa. ¿Cómo? La pregunta, General Rosas dijo que fue un intento ¿Les robaron la revuelta? Juan Pablo Arreaza quiere decir algo. Ya, muchachos. Gloria. A ver, da un nombre. Bolsillo, muchachos, aguántame un poquito que Juan Pablo quiere decir algo. Juan Pablo, después Alejandro. No, yo nada más, Dauno tiene una opinión absolutamente clara. Yo no te quiero para nada hablar por ti en lo absoluto, no podría por nadie, pero yo, Jaren, lo que acaba de hacer con Dauno, de decirle fuiste usado, ustedes como republicanos fueron usados por Piñera por 4 años, perdóname. ¿Cómo? Lo hemos hablado en otros programas, ¿cómo? No queda mucho tiempo para extenderlo, pero nosotros le pegamos a Piñera cuando pudimos, dónde pudimos, han sido cada vez usadísimos. Oye, no, yo solamente quiero hacer un paréntesis. Han sido tocados por Johannes, mira, nosotros estamos pegándole a Piñera, nosotros somos opositores a Piñera el primer día. Escucha, oye, Johannes, entonces, para opinar bien, revisa nuestras posiciones políticas respecto al Frente Amplio desde su formación, porque si no hablas tonteras como que crees que nos utilizaron, porque no tenemos nada que ver con ellos. Hemos sido críticos desde el primer momento y nosotros combatimos desde el primer momento el acuerdo del 15 de noviembre al cual se sumó el Frente Amplio y después lo ratificó el Partido Comunista. ¿Y tú sabes quién trató de traidor a Boric en su momento por haber firmado ese acuerdo? El Frente Amplio, si no nos equivoquemos. Estaban todos en la línea. Tengo que ir a las menciones y bajo con Alejandro y con Johannes. Aguántame un segundito, Johannes. Dumin, estresado entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen. Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Dumin para que te paguen a tiempo. Dumin te lo hace simple. ¿Cómo? Recuérdale automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate quién y cuánto te deben en tiempo real gracias a nuestro reporte en línea. Transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita Dumin.com y pide tu demo gratuita. Socorro, Farmacia Socorro, cariñosamente saludamos a nuestros amigos de Talca con una farmacia talquina de tradición en la ciudad, un completo stock, excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca. Búsquelas en www.farmaciasocorro.cl y ojo, reparto a domicilio en Talca por compras al teléfono o al WhatsApp o su e-commerce. Impulsa tu desarrollo profesional y empresarial con una oficina en el corazón de Chicureo. Puertas de Chicureo es el primer parque comercial de Chile ubicado camino a Chicureo con autopista Los Libertadores. Entra a puertasdechicureo.cl y coordina una visita a las oficinas piloto y conoce todos los detalles de este megaproyecto dedicado al comercio, cultura, gastronomía, oficina y mucho más. Puertas de Chicureo, tu entrada al éxito. Póngame la música, por favor, Euge. Despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee, Wake Up and Leap, un café 100% natural, mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas. Wake Up and Leap te invita a salir y hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados.marleycoffee y obvio en marleycoffee.cl. Aprovecha, concurso de lanzamiento, entradas dobles al concierto, recital que quieras. Más información, marleycoffee.cl. El recital de Daniel Andrade, uy, cómo va a cantar. Ya. No, Catalina Johannes está cantando algo. Johannes. La Cata Pérez está cantando mucho. ¿Usted quería decir algo? Yo la verdad, bueno, si me quieren dar un segundo, quería recordar una cosa, porque hace poco tiempo atrás me han llegado múltiples denuncias de lo que ha sido el aumento de las contribuciones de la mano del Servicio de Impuestos Internos. Mucha gente que le han triplicado o cuatruplicado las contribuciones y están desesperados, no tienen empleo, sí, o están jubilados. El Estado llega y te roba ¿Y lo cómo tuyo. Nos defiende usted? Bueno, nosotros, los diputados, ¿cómo nos defienden? Nosotros tenemos dos problemas. A ver. Uno, que toda la legislación en materia tributaria es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Es decir, el presidente es el que decide en estas materias. El presidente decidió subir la contribución, pero lo que no nosotros, los chilenos. Estoy preguntando. O sea, hay iniciativas, hay temas en la ley que solamente los pueden partir del presidente. Exacto. Ahora, lo que nosotros sí estamos trabajando es una reforma constitucional para modificar la interpretación de lo que es la expropiación. ¿Dónde firmamos? No, esto sería la constitución actual, o sea, vamos a ver si lo podemos hacer en ambos lados, porque el tema de las contribuciones es un abuso. La gente pagó impuestos para comprar su casa, pagó impuestos al ganar sus lucas, pagó impuestos de pantilla. Pero 1.500 impuestos, y tú tienes tu casita. Y después llega el Estado y te dice, ¿sabes qué más? No es tu casa, págame arriendo.
Y estamos hablando de que hoy en día son sumas que para gente humilde son siderales. No, y después la queréis vender y te sacan de nuevo. Pues dejen de abusar, que dejen de abusar y esa plata, ¿ah? Esa plata termina después en los bolsillos de quién sabe quién. Ya lo sabemos. No, el 30% de las casas pagan contribución en Chile. Un poquito más. Sí, pero no son más, cada vez más. Es una aporte para construir políticas públicas. ¿Por qué ponemos en duda eso? Porque cuando son políticas públicas. Son políticas cuando públicas. La gente, tú dejas a 100.000 desempleados y no pueden pagar su crédito, por ejemplo, al banco, y encima tienen que pagar la contribución. Entonces, pierdes pues, para tu casa. Que haya una excepción. No, legislar pero tiene que hacerlo tu señor presidente, que no lo hace, ustedes, no le importa un cual con la gente. Ustedes lo que hicieron, como derecha, lo que hicieron fue cargarle. Ya que se preocupa tanto de los trabajadores y de los empleados, me gustaría que hiciéramos memoria también, porque además usted acaba de hacer algo tremendamente terrible, que es reescribir la historia. La gente, las mayorías, salieron a las calles el 18 de octubre. Pero no me cambie el tema, debido a las contribuciones. Debido a muchachos, que hay problemas, tenemos que despedirnos, este no se termina resuelto. Sin filtro, no se me pasó no volando, de verdad, qué no semana se que tuvimos. Quiero agradecer a Angélica de DBT, saludable tentación, busque todos estos productos de DBT en todos los supermercados. Muchas gracias, Dauno, muchas gracias, Juan Pablo. Cortito, a ver. Me pidieron un saludo, por favor. Rápido, pues. Para Tito Ulloa, diputado de Los Lagos, que ya. Es un gran amigo, es del PPD, y me pidió que le mandara un saludo, así que... A ti, ya, da uno muy corto, 5 segundos. Quiero pedirle disculpas a los ratones por haberlos comparado con algo tan asqueroso como Pinochet. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Puertas de Chicureo, el primer parque comercial de Chile. Visita puertasdechicureo.cl. Tecno GPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en melwichchevrolet.cl. Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juega en línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable, hoy lo controlas tú. KONE, expertos en climatización. LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más, Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Láser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en Revestic.cl. Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Dumint y recibe tu dinero a tiempo. www.dumint.com. Asociación Chilena del Rifle. Ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. PeopleWork, tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live de Marley Coffee. Presentaron Sin Filtros.